Molt bona vesprada de nou, després de retransmetre el partit del Club de Futbol Gandia Franc a la Unió Esportiva Tavernes, ens hem vingut així fins al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia per a continuar amb l'esport. Ja saben, ara més que mai, televisió, Telesafor és la televisió de l'esport així a Gandia i a la comarca de la Safor. Avui tenim per davant un partit molt important per a l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Enfront tenen un dels millors equips de la categoria. Es tracta del Lucentum La Nucía, un equip, el rival, que sols ha perdut un partit, n'ha guanyat quatre i per ara va segon en la taula classificatòria. Parafrasejant a César Banyuls del passat dijous, ell deia que en mal hospital anem a curar-nos si davant tenim este nou rival, este nou La Nucía. I efectivament, és que davant tenim el màxim anotador de la temporada en el grup EB de la Lliga EVA i també tenim davant el màxim rebotejador, que és la mateixa persona, Arturo Fernández, el màxim jugador en rebots. Així doncs, tenim per davant un partit molt complicat després que els de Víctor Rubio estiguen amb dues victòries i quatre derrotes després de la dura derrota front al Calp, un partit que anaven dominant més o menys durant tot l'encontre i a la falta de minut i mig, dos minuts, van eixir derrotats amb un Víctor Rubio molt cabrejat i uns jugadors que també se'ls veia prou derrotats. Avui és una altra història, avui és un altre partit, avui és una altra oportunitat de demostrar que aquest equip, que este Units pel Bàsquet Gandia, pot enfrontar-se pràcticament a qualsevol rival. Així doncs, per davant, com dic, tenim un partit frontal, Lucentum La Nucía, que anem a narrar, ja els, no vaig a dir mítics, perquè automencionar-nos mítics a lo millor és passar-nos, però sí els ja tradicionals comentaristes de Telesafor amb el bàsquet, com són César Banyuls, Santi Roca, com sempre, al meu costat, i Pau Fuster. Comencem per ordre del que acaba de mencionar. César, molt bona vesprada. Com veus este partit? Hola, bona vesprada. A veure, és un partit on una vegada més anem a tindre en compte que nosaltres som la principal base a jugar, és a dir, que dependrà molt de quina siga la personalitat dels jugadors. Avui, després d'una derrota com aquesta i la de la setmana passada davant de Lucas Murcia, són dues derrotes molt paregudes, la del Camp i la de Murcia, on l'equip treballa bé durant tot el partit, físicament és capaç d'imposar-se, però quan arriba el moment de la veritat, quan arriba el moment de la selecció adequada de tirs, sobretot el que ja vam poder observar davant del CAP és que un CAP amb una defensa molt conservadora, una zona 2-3 convidant al llançament de 3, tancant-se molt sobre Àlex Vera, amb això en poquet, no va fer cap gran partit el Club Baloncesto CAP, va ser capaç de derrotar-los. Pues anem a veure, és de veres que és mal hospital el Lucentum, que té a aquests dos jugadors fonamentalment, tant Arcos com Fernández, que són, uno del 95, el cas de Fernández, i l'altre un poc més jove, del 2000, a veure si són capaços de, joves contra joves, d'imposar-nos, perquè no tenim per què no acumular experiència, no tenim per què no ser cada volta el millor equip. Efectivament, la veritat que és una nova oportunitat, com dic, perquè cada dia l'equip va millorant, això és cert, i cada dia té algun entrenament més en les seues cames, encara que del Calp avui han passat 48 hores i dubte molt que ahir feren molt els de Víctor Rubio i el propi Víctor, com podrem ara mateix en pantalla, per a millorar. Pau, molt bona vesprada, Pau. Bona vesprada, Marc. Compta amb tu ràpidament, abans, perquè queden 3 minuts per a que comenci el partit. Compta'm, com veus aquest encontre? Va ser un partit molt complicat, el Lucentum arriba en una dinàmica molt bona després de guanyar de vora 40 punts l'altre dia contra Ontinyent, en casa d'Ontinyent. És un equip molt jove, sense apenes experiència en la categoria, però que no ho està passant factura com és el cas del nostre equip. Perfecte, la veritat que esperem que puguen eixir endavant. Ja coneixem el quintet oficial, ara el comentem immediatament. En Santi Roca hi ha un sol canvi del quintet oficial del dijous front al Calp, en diferència al quintet d'avui. Com vegeu en les seues pantalles, amb el número 3, Joan Hernández, la novetat d'este quintet, amb el 24, Unai Zamora, amb el número 2, Jovi Merencio, amb el 38, Dani Muñoz, i amb el 21, Alejandro Vera. El que es queda fora és Alejandro Requena d'este quintet, ja saben,
que això no és representatiu pràcticament de res, perquè poden canviar molt les coses passat 30 segons, però esta és l'aposta inicial de Víctor Rubio, Santi. Alejandro Requena se queda fuera después del mal inicio del último partido. No sé si es sintomático de ello o no. Yo no lo sé, eso lo tendrían que decir los expertos. César, ¿tú qué crees? A ver, yo no creo que sea un càstig, porque si alguna cosa hem de dir és que Requena va ser l'únic que va tindre iniciativa de jugársele. No les va clavar, és la veritat, però no li podem imputar en el seu debe que no hagi sigut un jugador que ho hagi intentat. Per exemple, Unai i Alan Kleihan no van ser capaços d'agafar responsabilitats. Això és una qüestió d'agafar responsabilitats, de sobretot encertar en els moments oportuns. Àlex Requena no ho va fer, però jo penso que va més per el camí de reforçar a Jovi Merencio, que també és un jugador que ens fa molta falta, que fins ara no ha entrat. L'altre dia pràcticament es va perdre en el de les faltes, i a veure si és capaç avui en aquest quintet inicial agafar confiança i a començar a aportar en producció ofensiva. Si no recorde mal, Jovi crec que va ser un dels jugadors més importants a l'inici de la temporada, front a Tavernes Blanques, crec que va ser... És que... No recorde el rival, però va ser... Però és que això és inici de temporada. Tenint en compte el que està passant, hem fet un pic o un valle, i ara mateix estem iniciant el valle perquè hem estat parat 2 setmanes. Aleshores, clar, en un equip tan jove, encara no han tingut temps d'acumular experiències, de potenciar, de fer una palanca en tot això que va succeint-los. Perquè, clar, si quan portes 3 jornades o 4 t'arriba allò de la pandèmia i el tenen que confinar, està clar que un equip tan jove va notar-ho més a l'hora de tornar a la competició. Jo crec que és més una qüestió tàctica la inclusió de Unai Zamora respecte a Àlex Requena per tal de defensar a Arturo Fernández. Bueno, y tenemos también el quinteto de la Nucía, del equipo del Lucentum, que va a salir de inicio con Arcos, que es el base titular del equipo. Sale con Arturo Fernández, que ya hemos comentado, máximo anotador, con el sueco Stumer, con Verdú y con Alberto Martín. Es el quinteto que plantea en este arranque del partido el técnico Sergio Salesa. Es el quinteto clásico de Lucentum. Son los jugadores que más minutos juegan. Sí, sobre todo Arcos y Fernández. La triada Martín Fernández Arcos es un poco el triangle on s'apoya toda la producción ofensiva de este Lucentum, que está sorprendente per esa capacidad de anotar amb facilitat, y davant va tindre un equip que no defensa mal, a veure si és de veres que després en atac són capaços d'aprofitar aquesta superioritat física que hem tingut en altres partits. Avui no va haver tanta com la del dia del Calp, que no podrem aprofitar després de tant de rebot ofensiu. Anem a veure què passa. I completamos el reparto d'este espectáculo, d'este show, con los dos árbitros, Francisco Olmos Ochoa, Joaquín Martínez Hernández, van a ser los encargados de impartir justicia en este partido. Una vez más sin público, pero que les ofrecemos en directo en esta maratoniana jornada de deporte que les ofrece hoy Telesafor. Arrancábamos con el partido del Gandía. Recuerden que el conjunto gandiense en el debut de Lauro Teixeira perdía en casa 1-2. Comenzó marcando Salva Martí y luego el Tavernes acabó llevándose la victoria con los tantos de Aranda de penalti y de Joan Talens. Y que ahora les ofrecemos este partido de baloncesto y que luego nos espera la gala del deporte. No in situ, pero sí con un espléndido documental que les hemos preparado con las impresiones de grandes protagonistas, de grandes deportistas y de los responsables, tanto técnicos como políticos, de los últimos años de este evento que no se puede celebrar esta temporada por la pandemia del COVID, como tampoco puede haber público hoy en la jornada de este partido de la Liga EVA, que arranca ya con la primera canasta de Guille Marcos para adelantar a Lucentum La Nucía, filial del equipo Leboro, y un pasito más que da a la localidad alicantina en su empeño por convertir el deporte en uno de los grandes motores de la ciudad, tanto a nivel social, por supuesto deportivo, como también a nivel económico. Arcos, que porta el mateix look que Jovi Merencio. Bueno, ataca de nuevo el filial de Lucentum. Es un jugador que está en dinámica de Lebor. De nuevo ahí en el poste bajo. Era Verdú el que trataba de ganar la posición. Ha habido un tapón ahí importante de Gandía para que ahora sea Joan Hernández el que trate de ordenar el juego de ataque de los suyos. Jugando con Vera.
jugador importante en el último partido y que también arranca en este encuentro imponiendo su ley bajo los tableros. Primeros dos puntos para Alejandro Vera, empate a dos en este arranque de partido entre Gandía y La Nucía, que vuelve a intentarlo desde el exterior, vuelve a anotar Guillem Arcos, el base del equipo, en esta ocasión con un triple, y es un equipo de calidad, César. Sí, lo que para ese triangle ofensivo, sobre todo ahora mateix a Guillem Arcos, el que porta impuls del seu equip, no és un gran especialista del tir de 3, però soles sí que eleva el seu percentatge d'efectivitat. Bueno, inici del partit amb ocasions per a o minuts o segons per als dos conjunts, on Joan Hernández ha provocat aquesta falta, aquests dos tirs lliures. El felicitava també Alejandro Vera, que ha sigut el primer anotador d'aquest partit. I bueno, esperar que el físic aguante més que front al calp, no, Pau? Sí, perquè l'últim quart l'equip va acusar tal volta les dues setmanes que va estar sense entrenant i no va poder competir bé. Anota el segundo lanzamiento Joan Hernández, había errado el primero, empezamos mal en los lanzamientos de tiros libres, que fueron también una rémora en el último partido, como tantas otras cosas, partido para olvidar, el del jueves, en todos los sentidos. Ataca La Nucía con Stumer, el sueco, el único jugador no español que tiene en sus filas este equipo. Otra vez Arcos, se ha calentado la muñeca, pero esta vez no entró, se ha venido arriba y el rebote ha sido para Jovi Merencio, que trata de montar el ataque del conjunto gandiense. Ahí está Dani Muñoz, con Joan Hernández se levanta de tres, no anota, el palmeo bien de Vera para que su equipo tenga una segunda oportunidad, la tiene Merencio, anota Merencio. Bien Jovi Merencio para aprovechar la segunda oportunidad que le permitió ese palmeo de Alejandro Vera. Empate a 5 en el marcador en este arranque de partido. Partido sin público, partido sin el apoyo de la afición, que no nos cansamos de repetir que es que tienen el Unispel Baztec Gandía al principal perjudicado de la liga, además sin duda. Pabellones vacíos, semivacíos o con no tanta presión, que prácticamente se han quedado igual con esta prohibición de que acuda el público. Y un pabellón que era una auténtica olla a presión, como este pabellón municipal de Gandía, que la verdad desgarra el silencio o el vocerío con eco de los únicos protagonistas que hay aquí en el parqué. Pero aquí estamos nosotros para contárselo en directo con Telesafor, como todas las jornadas de esta Liga EVA, que no ha arrancado bien para el equipo de Víctor Rubio y que se lamentaba al acabar el último partido. Una reflexión quizá un poco pesimista, ¿no? De que aquello de que igual estamos mal acostumbrados y hay que cambiar el chip. No, sí. Comparto ese planteamiento. Palabras duras, la verdad, de Víctor Rubio al final del partido. Cierto es que en caliente y viendo el duro golpe que acababan de recibir, yo creo que en frío Víctor Rubio pensaría no algo tan catastrófico. Pero bueno, vamos, luego hablaremos con él a ver qué nos cuenta. La tiene Arturo Fernández. Defendido por Unai, se mete hasta la cocina, pero ha robado en el rebote Jovi Merencio, muy activo en estos primeros instantes de partido. Saca fuera, buscando a Joan Hernández, amaga tiro, penetra, pase picado, busca a Vera, la saca para Unai de tres, no entra, pelea Jovi por el rebote. Está bien atacado. Captura Arturo Fernández. Ofensivamente es veo el equipo muy mejor que la semana pasada. O sea, la semana pasada no le di chao. Menos mal que no anotó ahora Arturo, que estaba solo en el lanzamiento de tres. Un error defensivo, diría yo, dejar al máximo anotador en esa posición franca de tiro. Arcos, base del equipo, la pasa por la espalda, buscando ahí fundamentos. Pase para Stumer, el sueco. Se cumplió el tiempo y eso quiere decir que también estamos bien en defensa o que se les ha hecho de noche. ¿Tú qué dices, Pau? Ha estado bien en defensa. Gracias. Punto. Pregunta concreta, respuesta concreta, Bañuls. Sí, sí. Por cierto, César Bañuls, que hoy es su cumpleaños. Ah, sí, señor. No cantem, ¿no? Madi mamare que era Wiggy. Era un porte, no porte. No te recordes toda aquella idea. Cambia de década y todo. El día que va a Neisser, no. Pues enhorabuena. Ya vendrás. Bueno, sí. Espero. Canasta de Dani Muñoz. El 38 que coloca el 7-5 en el marcador, dos puntitos arriba para Gandía. Estamos en 4 minutos de este partido. Primeros 4 minutos de partido en el pabellón de Gandía. Otra vez Arcos. Busca en el poste bajo Alberto Martín.
Ha habido ahí falta. Falta personal. No, fuera. O fuera, directamente. El árbitro de CAP sembraba que volía a indicar CAP así, pero sí. De Cuba enseguida que no. Que la pelota la tira el nuestro equipo. Bueno, pues habrá balón para la Nucía. Tiene 5 segundos de posesión. Sacan para Arturo Fernández. Va a buscar una penetración. Se encuentra con Vera. La tiene que sacar fuera. Qué bien. Una otra vuelta al 24 segundos. 2-2. Tener fe en Molve. Sí, sí, aplaude desde el banquillo Kleihan. Pero de momento el arranque. Preguntaba si era buena defensa. Yo creo que la celebración de la banqueta de estas dos vegades que han superado el temps per atacar implica que s'està fent bé les coses a nivell defensiu, a part del que estem veient ara mateix en pantalla. Juega Vera. I anímicament no és fàcil rebre dos voltes la violació dels 24 segons, eh? Ahí está en el robo de balón Guille Marcos para contraatacar, va a buscar una bandeja fácil, la anota. Y continúa, ahora. Continúa Arcos, es el único anotador del equipo, sí, bueno señal. 7 puntos que tiene Lucentum de la Nucía, los 7 son de Guille Marcos, este joven base de 20 años, metro no 24, ha habido ahora, ¿qué pasó? Falta en ataque. Pasos, pasos. Ah, pasos. Esos pasos quan no n'hi ha opció d'avantatge per part de, no sé, no he vist la infracció, no? Igual han sigut, però me sembla demanar l'àrbitre pitar uns passos on no obtens cap avantatge, o no sé. Bueno, això era el concepte que jo tenia per arbitrar un tipus de violació com aquesta. Primer hachazo de César Bañuls y es su cumpleaños. Imaginen sí, cómo sí. Está Bañuls cuando no lo es. Exacto. A no ser que esté molesto. Por no, no, porque un buen día. ¿No han habido regalos? Más, la mitad que a mí no me agrada. ¿Te han hecho tu comida favorita? Mira, puchero en la droga. Pocs regals y es mejor que vindre así a hacer este en la llave. Puchero en la droga lloviendo con la chimenea. Eso es muy top. Ya. Entiendo que ha sido duro venir aquí. Sí, este matí partit de la Leví contra el Lucentum també. ¿Cómo habéis quedado? Hemos ganado de 40. ¿De 40? Lamentable, sí. Humillar al rival, ¿eh? No, la semana pasada se van a humillar a nosotros. Ah, vale, pues nada, Anchas Castilla. Ganar de 40 en baloncesto no es como ganar de 30 en un partido de cadetes. Bueno, déjame acabar, ya vas del partit, partideta con los amics. ¿De qué? Carte, de tú. Ah, muy bien. Una trucaeta, te estás haciendo, ¿vale? Te estás haciendo mayor, ¿eh? Pared, ¿eh? ¿Te das cuenta? Preso ya pared, ¿no? Temps, ya hombre, no que sé, mayor, porque tú has recurrido a una chimenea, una sí, partida de trus, sí. Al pucherito, madre mía, sí. Cómo ha cambiado la película. No anem a preguntar qué vas a hacer después del partido. Sopar. Bueno, hombre, no. Comer, dormir y callar. Arturo Fernández para adentro. ¡Buah! Gorrazo de Vera. Recupera el propio Arturo. La saca afuera. El lanzamiento es de 3. El Alberto Martín. Y para adentro. Este es el tercer en discordia. Para adentro, Alberto Martín, para anotar. Este es de los veteranos del equipo, 31 años. Se enfrenta un gran treball defensivo sobre Arturo Fernández. Sí, encara está inédito, no ha anotado y eso que es el máximo anotador de la competición. No, y está forza moltes acciones, estem intimidando. Hobby, sacado para Unai, se levanta Unai, no entra. Esta es la pega, no podem portar 6 minutos en se tindre cap triple ya en el nostre pe. Bueno, y mientras que ellos sí que creo que han lanzado 3, han anotado 2. La tiene Guille Marcos, le defiende Joan Hernández, acude en la ayuda Alejandro Vera, otra vez Joan en la marca. Sacan para Stumer, se levanta de 3, no entra. El rebote no era Stumer, era Alberto Martín. Buen contraataque, buena transición ofensiva, faltó rematar. Ese fallo, Santi, es de inexperiencia, madre porque tiene que ganar en todo. Va en ventaja, tiene que chocar contra él y a ver probablemente la falta. Y esa es la falta de la frustración. Sí. Claro. Una pena porque Unai te cos para contactar. Siempre en el básquet moderno has de contactar físicamente 40 canastas. Estamos en las mismas siempre, ¿eh? O a lo mejor, no sé, me lo parece a mí, pero siempre estamos con inexperiencia, con no, es que la de ver, falta de contundencia. Pero esto ya lo sabemos. Ya, bueno, pero es que cuando pasa a la pista ni habrá que dir-ho. Pues si no, cuando Miller colocaba un balón y dice, ese balón habrá colocado mil. Nosotros nos falta fallar molt para tener experiencia. Bueno, ha entrado Alba D'Alejo en el equipo. Es de Arturo Fernández, se levanta de 3, no se lo ha pensado. Dejamos una segunda opción, pero no anotan. Y el Gandía estaba en zona esta jugada. Sí. He de decir que Unai. ¿Es buena idea o qué? Bueno, ellos no son un llançador rápido, pero lo que están viendo, no son más llançadores, pero no tienen un llançador especialista. ¿Vale? Mira, pero siempre llanció, no está mal, pero va a hablar. Ah, se levanta Vera desde pisando la línea de 3. Ha recuperado bien, peleando ahí Unai Zamora, que bueno, el pase interior, ahora para Alejandro, el medio gancho que no entra, se quedó corto. Y el rebote para Guillem Arcos.
que es el encargado de dirigir, de ordenar a este equipo filial de Lucentum. Un invento más de Bernabé Cano, el alcalde de La Nucía. Ya tiene baloncesto. Dos contra uno. Dos contra uno, línea de fondo la tiene que sacar. Buscaba la buena posición defensa de Juan Verdú. Continúen bien defensa, ¿vale? Eso es el mínimo que se le puede manar al equipo. Muy bien. Porque a partir de ahí es de crisis. En de crisis, sí, necesariamente en de cambiar la cara en ataque. Hay tiempo muerto. Creo que lo ha pedido. No sé si. Lo ha pedido el Lucentum. Sí, porque tiene una opción de 3 segundos y podrá hacer alguna jugada de estrategia. Efectivament, vegem com els equips se manen les seues banquetes per a repassar, bueno, el que el tècnic té que dir-los. Vegem en pantalla, bueno, aquesta, jo crec que ja clàssica i típica imatge de Víctor Rubio apretant els seus jugadors. I veiem, just abans de que demanaren este temps mort el Lucentum La Nucía, que estava preparat, a puntet d'eixir, preparat per a entrar al parque, Alejandro Requena, probablement per a començar també a donar-li joc exterior, perquè com bé dia César fa un momentet, és molt estrany que en 8 minuts pràcticament que ha passat de partit, 7 llargs, els triples encara ni els hem vist. Com diria que ell, no solo de defensa vive el hombre. Efectivament. Necessitem un pas també endavant ofensivament. No, no podem basar-ho tot en una correcta, inclús una bona defensa, com està sent el cas, no? Amb dos violacions de 24 segons per part de l'equip de Lucentum. Ara hem d'intentar que algú tinga gràcia ofensiva i que es porti cap a un marcador d'avantatge. Per això entra Alejandro Requena, a veure si aconseguís treure avantatge. Anem a veure si és capaç d'estar equilibrat. No? Òscar, que té molta avantatge física ahí. Han eixit Alejandro Vera i Unai Zamora per Requena i Òscar Hernández. Vamos a ver cómo está hoy Óscar. En zona también, sí. Lanzamiento de tres, Alberto Martín, otra vez el tiempo cumplido, mal en el contraataque. Y recupera Arturo Fernández, gran actor Arturo Fernández. Seguir, cada vez, ¿no?, que lo dices, no chatina. Puedo dejar de pensarlo. No, sí, sí. Yo seguro que en casa también están pensando. No, no tenés suerte. En aquel magnífico actor. Tú en la zona. Yo César en la Seua, yo en mis cosas. No is del básquet. Yo en mis cosas. Lo que sí que está observando es que sigas o no sigas individual, están flotando mucho, porque es un equipo que en las acciones de 1 contra 1 son capaces de obtener mucha ventaja, ¿no? Y eso ya fa que puguen obtener situaciones de tirbones. No es el caso, el Gandía, en este caso, Víctor, ha estudiado muy bien quién es la forma de jugar del Lucentum y están flotando mucho cuando tienen la pilota. Sí que seguimos en zona. Pues seguimos en zona. El balón que le cae a Joan Verdú. Sí, ahora. Este es Guille Marcos. El balón que sigue rodando por fuera el equipo alicantino. Lanzamientos de tres para que anote Alberto Martín. Otro lanzamiento de tres que va para adentro. Puerta dos. Limpita que entró. Facilidad para anotar desde el exterior, cosa que nosotros no tenemos. Y primera ventaja de 6 puntos. Requena que intenta responder, lo hace pero no entra. Nos falta evidentemente confianza en ese tipo de acciones. Se está convirtiendo casi en una losa. Y que porten 7 puntos en 8 minutos. Esa es la otra. De ser más duros. Juega la Nucía. Y Lucentum sols en una falta. Feta. Va de lejos ante Dani Muñoz. El rebote es para Óscars. Joan Hernández intenta montar rápido, pero se frena un poquito. Dani Muñoz con Hobbit. Requena. Esta Requena penetra y la saca, se levanta Dani y anota. Anotó Dani Muñoz desde tres para responder a esos lanzamientos acertados de Alberto Martín y colocar al equipo de nuevo a 3 puntos cuando queda 1 minuto y 15 segundos para que acabe el primer cuarto. Sin puya para Dani Muñoz. Que no un Dani Muñoz que va a ser una lástima que no fuera capaz de clavar más punts el día del Cal, porque va a ser un autèntic dimoni dins la zona agafant rebots, va portar de cap a l'equip calpí, però no va rendibilitzar eixos rebots ofensius que realment pot ser ens haveren donat una major diferència a l'hora d'afrontar els últims minuts. Ha habido cambio, Marc, ha entrado Clayhan. Sorpresa, efectivament, una cosa que no vam veure en tot el partit del dijous, la que acabem de veure ara, és la sortida de la pista de Joan Hernández i en el seu lloc ha entrat el capità de l'equip, Alan Clayhan. Bueno, juega Jovi Merencio, le defendía al Badalejo, hizo falta. Quedan 56 segundos. Estamos en directo, hoy es sábado.
ofreciéndoles en este último partido del mes de noviembre, en la jornada en la que debió haber una gala del deporte al acabar este partido, y no la va a haber, no se vaya nadie al Serrano a ver la gala porque no la hay. Cuando yo andaba les gales en el Raidén. No, escucha, yo he visto una, yo he vivido una gala en el hotel que hay al lado de Bacarra, ¿cómo se llama? Sí, el Safari. En el Safari, yo estaba, también hace... era, y además recuerdo que fue conmemorando el campeonato de Europa de María Dolores Sotoca, quien por cierto sale en el documental que hemos preparado una vez acabe este partido, y en el que aparecen muchas referencias al gran deporte gandiense, sobre todo los 80-90. Y yo les invito a que lo vean, porque hay intervenciones que a mí me parecen deliciosas. Entre ellas la de José Andrés Ibáñez, el diploma olímpico en Barcelona 92, que nos explica por qué le dieron en una gala del deporte el diploma olímpico. Y es que salió de Barcelona, acabó de competir y se vino a Gandía pitando porque acababa de ser papá y no había visto todavía a su hijo. Y el diploma acabaron dándoselo en la gala del deporte. La bronca que le acaba de meter ahora a Víctor Rubio no la pintan los pintores a Oscars. Madre mía, le ha cogido de la pechera. Luis Suárez, Luis Aragonés, perdón. Le ha hecho un Luis Aragonés. Acabamos de presenciar un... No lo han Luis visto. Aragonés. No ha salido en las imágenes. Adiós, gracias. Le ha hecho un Luis Aragonés Eto a Oscars. Pero bueno, a ver si espabila. Dicho sea de paso, igual... A lo mejor sirve. Igual espabila. Sí, el chico tiene... A mí me gusta. Pero el otro día hacía cositas de gestos de... Ese es bronques, lenguaje corporal que no mola nada. Sí, es de ver. Ese es bronques, per experiencia sé que o el porte en cap endavant o te acaben de afonar. Anem a veure Oscars, bueno, si es capaz de donar paso endavant. Había habido una buena opción de Javi Merencio para colocar el 12-15 en el marcador. Vamos a seguir a Víctor Rubio en este tiempo muerto, porque final, está calentito. Ahora acude también el segundo, que también es función también de los... pues policía bueno, policía malo, ¿no? Ha acudido Manu ahí a decirle a Oscars, no te vengas abajo, tranquilo, ánimo. Un Manu que va a entrar, bueno, el coneguem tots prou, ¿no? Però que una de les seves característiques també és aquesta mala llet que li correspon i que, bueno, també ve pegada, ¿no? Per... Entrenador no coneix ningú. Crec que Ponsarnau és l'únic que crec que repartís bondat pel món. Alguno ja no, però tenen tots una mala llet. No, però tu compares a Manu en Vicent de la temporada passada i no tenen res a veure. Jo li diria que Vicent és prou pitjor, ¿eh? Sí, vamos a entrenar a Vicent. Ah, bueno, ja. Estan tots, són jugadors frustrats, tots. Sí, també te veré. Però bueno, primer quart que ha acabat amb eixe 12-15 per al Lucentum Alacant, amb uns números... Seguim en marcador baixet, però no, és el nostre estil ara mateix. No ens va mal que estem ahir. Dani, és el màxim anotador amb 5 punts d'este primer quart per part de l'Unis pel Bàsquet. Mentre que Arcos, ho hem comentat, sí, i hem vist aquests llançaments i aquest joc. Quants punts té Arcos? 7 punts. Se queden los 7 iniciales. Sí. Alberto Martín, i Alberto 6, no? 6, no? Sí. Dos triples d'Alberto Martín. Falta pues sí. Contundència ofensiva. Hem acabat en 12 punts i el Lucentum sols en dos faltes personals, una en els últims segons. No estamos acostumbrados, ¿no? En equipos de Víctor Rubio, no recuerdo un equipo de Víctor Rubio con marcadores tan bajos. Han solido ser equipos muy vivos en el ataque, pero uno se tiene que acoplar a lo que ay, tiene. Ay, Santi, fa molt de fred en este any sense Miller. Ya lo sabíamos esto. Intentàvem no recordar un poc, o sea, molt eixa imatge, perquè és de veres que qualsevol record de Miller ens porta a tirar-nos un poc les mans al cap, no? Sí. Però és evident que es nota tantíssim la baixa del gran veterà, del pivot... Bueno, Chicago, pero bueno. Bueno, pero es que es un equipo totalmente nuevo, quiero decir, se nota, pero no es que se haya ido de repente de este equipo. Se fue si se hubiera ido del equipo del año pasado, ¿no? Yo creo que no podemos hacer una comparación porque este equipo no tiene nada que ver con el del año pasado. No, tampoco está Chimo Ródena. Por eso te lo digo. Bien. Por eso te lo digo. Bueno. Ahora que está duro, falta nata. Sí, ha estado duro y ha hecho el gestito de morderse la lengüita. Así en plan bien, a ver si sacamos el lado malo de Oscars, bueno, que insisto, tiene... Este tema es más una cuestión de treball, ¿no? Pero a eso te iba a preguntar. Es una cuestión de treball, ¿no? ¿Se trabaja el carácter?
No, no, ja no parles del caràcter, ja parles de treballar moviments, de que ell també estigui més còmode amb més recursos ofensius. Sí. Ara mateix en un jugador molt jove, sí. I hem de dotar-lo, els entrenadors hem de treballar en aquest tipus de jugadors. A mi sempre m'ha agradat, però bueno, ara comença el ball, com aquell que diu. Bueno, I ha entrat Álvaro Albaladejo, que no va jugar l'altre dia. Arcones ha fallado el tiro, ahora la tiene Fernández. Jugando con Arcones otra vez, que se levanta, no anota, se lamenta. ¿Le pitan otra vez falta a Óscars? No, a Álvaro. Bueno, era la cámara que seguía a Óscars. Primer segundo de Albaladejo, finalmente. Primer segundo de Álvaro Albaladejo después de estar tan de temps parat, no va arribar a jugar ni un minut front al Calp. I avui ja sembla que comença a estar un poquet millor Álvaro, almenys lo suficient per a poder tornar a la disciplina i al joc de l'Units pel bàsquet d'un dia. Álvaro, que és d'Alacant i ha jugat amb diversos jugadors de Lucentum. I és Serneguet, Aldo Serneguet, que anotava en ese tiro libre. 12-16, 4 arriba. Estamos por detrás en el marcador. Recuerden, segundo cuarto, en directo desde el pabellón municipal de Gandía. Partido sin público, pero con tele. Óscar, pase picado. Están jugando en la zona, la sacan fuera. Jovi se levanta, no anota el triple, pero buen rebote. En el reverso no anotamos. Rebote ofensivo de Álvaro Albaladejo. Saca para Requena. Tampoco. Y bueno, por lo menos estamos peleando, le estamos metiendo casta. Y eso... Ahora tenéis mucha ventaja. Nos da un poquito de alivio. Ahora tenéis mucha ventaja física. Ahora. Sí, me agradaría ver ya los presentajes de. Es que no metemos una. No metemos una. No sé, me sembra que anem a obsesionarnos, fins i tot els comentaristes, en este tema. Pero torno a insistir: en el básquet actual no es pot jugar a básquet. Sense tir de tres, es prácticamente imposible guanyar. Ya sé que no tiene nada que ver, ¿no? Pero está un ratito en la ronda de tiros. Joan ha tirado 10, ha metido los 10. Ya sé que no tiene nada que ver, pero que quiero decir que no. No, ara, no es que no tengamos un equipo que pueda anotar. Molt bona acció d'Òscar i ara no se li pot dir res. Le pide Víctor que acude rápido a la defensa. Juega Serneguet, ahí está el 10, se levanta, mano derecha, no anota. Rebote para Requena. Ataca Gandía con Clejan. Otra vez Requena. Buscando el hueco para tirar, buscando una posición clara. Jovi intenta penetrar, se lleva la falta personal de Juan Verdú. Este pivot de 2-0-2, 20 añitos. El bache entrenar yo en un campus. No me digas. Sí. ¿Dónde? En Solsona, provincia de Lleida. Gran jugador del Valencia, Solsona. Miembro de la plantilla de la Recopa. Yo es que tengo. No, yo es que pim pam pum. No, sí o no, Solsona, Juan. Dani Solsona. En el Valencia, luego en español. Buen futbolista. Conste que en la retransmisión de fútbol sí. He dicho cosas de básquet. Ah, pues eso ya me ha dado. O sea, es que claro, hay que estar en lo que César, hay que estar. Está reciclante. Te digo yo que no te agradaría lo que dije. Ha anotado Requena. Claro, no he dicho. No he dicho nada. Lo que pasa que algún jugador madridista. Hombre, es que lo dices con un desdén. Y yo quisiera que emplearas un poco más de respeto con según qué nombres. En el Taberna jugaba Corbalán y lo ha soltado. ¿Qué pasa? No, un respeto a Juan Antonio. En parece correcto. Yo he de decir que jugué a básquet. Los primeros partidos que van por la movida van a ser el Real Madrid. Pues ya, que no ofende a otros. Ese comentario ha estado fuera de lugar. El rebote ha sido para el Lucía. No es verdad, cuidado. No has visto jugar todo el Barcelona, será. Ya me es mayor. Ya a Solozaba y a Epi. Hombre, no me digas que veía jugar a Emiliano. Todos no habían nacido. No, pero a Walter Serbia sí. Buen, mira, primer gran 10 del Real Madrid. Luego se retiró la. A Delibasic, a Dalipajic. Sí, sí. Luego te hablo de libros. Uno de Delibasic y uno que tengo encima de la mesa. Porque hoy he adquirido uno de Delibasic. Ya va a faltar. Rey Mirza se llama el libro. Mirza Delibasic. Dragan Dalipajic. Lo voy a poner al lado del de Fernando Martín, junto con el que acabo de adquirir hace un ratito, que luego lo comentamos. Del Mister. Óscars, vamos a ver qué hace ahora. La saca para Clejan, se levanta, se atreve, no anota. Vaya hombre, rebote para Requena, que se sale a su zona igual, buena, se igual, levanta, ahora sí, no. Igual que digo del tir de tres, voldria veure el rebote ofensivo que porté avui també. Sí, sí, molt. Una barbaritat. Tenim molta ventaja ahí en el rebote. Sobretot ara que estan Álvaro i Óscars. I ells no tenen ninguna referència interior. Set, per a ser exactes. Perdona, Santi.
7 són els rebots ofensius. Són molt, molt en 13 minuts. Que faltarà actualitzar-lo, no? Ha anotado Arcos des del triple para volver a estirar ese chicle. 14-19 y colocar a su equipo 5 puntos. Con 3 minutos los que llevamos de la segunda parte, del segundo cuarto. 7 minutos para que acabe el partido. Víctor otra vez se le está acabando... Per a que pegues i entengues la valoració que faig del tir de 3, en bàsquet n'hi ha diverses formes de dominar el ritme, no? Una és la defensa i l'altra és el rebot. En aquestes dues estem dominant-lo, ¿vale? I altres és el contraatac i el tir de 3, no? Ells tan sols, sense fer un gran partit, en el tir de 3 ens estan guanyant de 5 punts. Quan nosaltres dominem en dues facetes, la defensa i el rebot. Per a que vegis com penalitza no tindre tir de 3 avui en dia. Efectivament, 1 de 7 per l'Units pel Bàsquet Gandia i a falta d'actualització pura... Jo crec que seran més. 1 de 7 marca aquestes estadístiques i 3 de 7 marca per al equip de la Nucía. Pues si hubiera que hacer unas estadísticas... Serán 4 de 8 en el último que ha clavado. En el último, efectivamente, sí. Unas estadísticas de quién se lleva más broncas. La de ahora ha sido también para Óscar. No estaba en pantalla, pero desde aquí lo podemos ver. La bronquita era para el pívot hispano-brasileño que sigue en pista, le sigue dando oportunidades, pero también es verdad que estamos incidiendo en la bronca, pero hay de todo, ¿eh? Hay bronca para Óscar y luego carantoña, hay, ¿cómo se dice? Palo de zanahoria. Bien entendida la expresión. Una de cal y otra de arena. Sí, la cara y la cruz. Epi-black. Madrid-Barça. Con vos mireu después. Bien, Pau. No, es que si tuviéramos una cámara aquí de estas de... Una webcam aquí enfocando todo el rato, la gente se quedaría un poquito perpleja. Seguimos sin anotar. Tampoco sin rebotear. Se le escapó a Óscars. La tiene Arturo Fernández. Tuya mía. Buscaba ahí una... Aquesta última acció d'Òscar li penalitza amb la banqueta. Efectivament, ha sigut perdre aquest valor. Hasta aquí hemos llegado, ha dicho el técnico. Víctor ha mirat a la banqueta i ha dit, Vera, ponte aquí, que vas a salir. Bueno. Ahí el tenim. Insisto en lo de siempre. Lo que pasa es que hoy estamos jugando contra un equipo muy parejo en cuanto a edad. Hay algún jugador veterano, pero son equipos también... Son jugadores también muy jóvenes. Hoy lo de la experiencia y demás tiene poco recorrido, como excusa. Sí, pero veis, tienen, por ejemplo, a dos jugadores algo veteranos, sí, ¿no? Sí. Nosotros no. Nosotros el veterano es Clayhan con 23. Fíjate, yo insisto en el tema Víctor Óscar. Porque yo creo que Víctor es consciente del potencial que tiene este chico y de lo importante que va a acabar siendo para él. Y ahora mismo está en una situación en la que el jugador, lo que decías tú antes, si apretamos mucho la tuerca, a lo mejor se pasa de rosca. Se pasa. Y Víctor en eso, nadie le va a dar lecciones. Y vais a decirte más, el que Óscar comience a aportar no va a ser la solución del equipo, también te lo digo. Sí, porque no es el gran problema. No es el gran problema. Vull dir, dins justamente, si no suma él, suma Dani Muñoz o suma Alex Vera. Sí. El problema es tener un foro. 15-19. Y además fuera con jugadores que no deberían de ser un problema. Por lo tanto, a lo mejor habrá que ir más allá en lo que está pasando. Si es un tema psicológico, si es un tema de sistemas de juego que no dan para situaciones claras de lanzamiento, no lo sé. Decídmelo vosotros. Santi, vull valorar també que Arcos, el paro este del Covid ens ha fet molt de mal. Vull pensar que això ha tallat la progressió de l'equip, no? Vull pensar en positiu. Lo hemos dicho desde el primer momento, es decir, el equipo... La jugadita que se acaba... Ella es de veterana. 4 puntos. No es falta. La que decíamos el otro día, sí, que era inverosímil. Es de veterana. Ella es de veterana porque tira y es deixa caure. Per a mí es una técnica. Pero bueno, els àrbitres de Eva, a lo mejor, ese tipo de acció no están tan preparados para valorarlo. Pero ha sido muy claro. Ha tirat y conforme tiraba el tir y veía vindre a Requena, se deixa caure. Pues la acción de Carlos Velázquez, que tú dices veterano... Perdón, no es de Carlos Velázquez. Es Fernández. De Arturo Fernández. Ha sido Arturo Fernández. Sí, estaba en esa acción Carlos Velázquez. Son esos primeros puntos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y efectivamente Arturo Fernández, que además es un jugador, pues podríamos decir en este entorno, veterano. Y para que entengues que se dice a Caure, si en teoría le toca la mano, a tú no el tomben por tocarte la mano, normalmente.
evidentemente. La tiene Gandía atacando. Arturo Fernández, que procede del Gran Canaria, del filial del Gran Canaria, y que ha tenido minutos en Le Boro y en Le Plata. Ha estado en Oviedo. Es una garrota, ¿no? Y por lo tanto es uno de los jugadores en Agustinos también, estoy leyendo. Y que puede desempeñar cualquiera de las posiciones de exteriores del equipo. Víctor, que le dice a los chicos, buen trabajo. Chicos, buen trabajo. Ya que no estáis aquí, os lo contamos, ¿no? Estamos haciendo un trabajo de narración, no solo de lo que veis, sino de lo que no veis, que es de lo que se trata. Un poco radiofónico la narración, César. No, es lo que comentaba el otro día. No, porque hay cosas. No hay punto. Si moltes voltes, un día veus un partido del que siga y parece que siguen radiándolo, ¿no? Pero y al revés, en la radio parece que siguen en la tele, no comenten les xicotetes coses. Avui en dia jo pense que s'imposa un megamix, no? Hem de contar les coses que estan passant, però també estallar-nos en lo que no es veu. Ha fallado Vera el primer lanzamiento. Iba yo por otro carril, iba por el carril de que hay en sus casas hoy 900 personas huérfanas de su tarde de baloncesto y que cuando están aquí, sí, ven lo que pasa en el campo, en la cancha, ven dónde está el balón, bien quien tira, bien quien rebotea, pero también ven las reacciones del técnico, ven si protesta o no el entrenador contrario, en fin, y tienen también una actuación activa en el devenir del partido, no lo pueden hacer ahora y nosotros intentamos llevárselo a casa todo lo que pasa aquí. Es una nueva situación. Vera se levanta con esa mecánica de tiro tan particular, no ha conseguido anotar. Estamos en 16 puntos, señores. Y ellos se van a 25. No vais, moment crític. Momento crítico. Máxima, Vera Lucenti. Máxima diferencia cuando quedan 4 minutos para llegar al descanso. Anclados en los 16. John Hernández. Ay, sense moltes idees en ataque, ahora matéis al. Con lo bien que habíamos empezado también. Velázquez le defendía a Hernández, ahora Sclejan. No se atreve a tirar, busca un pase con el compañero marcado y menos mal que ahora se equivocó en el pase Carlos Velázquez y regaló. Ara n'estàs sense confiança. Molt mal ho ha vist Víctor Rubio, que ha demanat, evidentment, este temps mort, perquè ha mirat cap a baix, ha vist el que estava passant i ha dit, vaig a demanar-lo, perquè és el moment de rectificar el joc del Units pel Bàsquet, que, com bé digueu, s'ha anclat en aquests 16 punts per els 25 de la Nucía. Està demanant que s'arrimen tots ràpid. Víctor Rubio està demanant eixa pinya. I, bueno, jo crec que rectificarà, no?, que... Què cregueu que li va demanar ara a l'equip? Quina rectificació, quina és la demanda de Víctor Rubio ara mateixa? Mira, Marc, ara per a mi és molt clar, no? Ara, si no pugem els percentatges, no anem a guanyar el partit. Però també t'he dit que la doble lectura és que, per molt que intenten tensar la corda, avui no és el moment de començar a guanyar el partit, perquè això es tindrà que solventar entrenant molt, rectificant, donant confiança. Vull dir, el partit està molt limitat a l'hora de canviar aspectes com psicològics, no? El partit és el que és, nosaltres sabem que aquest equip és un equip jove, el paró s'està sentant mal, les característiques, a lo millor, del perfil d'algun jugador no estan adaptant-se per a lo que necessitem, i tot això, evidentment, Víctor té una feina ingrata, però molt grata, que és la de treballar amb gent jove, ingrata, perquè és d'allà recorregut, no es veuen els resultats tan a curt termini quan tens gent veterana o gent que ja en poquet absorbixen molt. Aleshores, anem a tractar de ser capaços de veure la millora i de, sobretot, potenciar aquesta defensa i aquest rebot en una dominació del ritme i que s'anoti en la producció ofensiva. Efectivament, la veritat que... Portem 16 punts en 16 minuts. Anem a projecció de 40 punts. Buah, no me digas eso. Matemática, ¿no? Es que no quería verlo, pero lo estaba mirando hace un ratito, pero no lo quieres ver. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Una más. Y es que estén fallando acciones muy claras del país de la cistella como no, esta de Unai. Víctor ha cambiado ahora el mensaje, ¿eh? Ahora todos son aplausos, ánimo y tal, porque claro. Es que si no quemará el motor. Vamos a colapsar, correcto. Bueno. No vale esa canasta en la penetración de Arturo Fernández.
Y ha habido falta y por lo tanto tendrá otra vez posesión el Lucentum de la Nucía, filial de Alicante, con sede en la localidad vecina de Benidorm, que está haciendo una apuesta increíble por el deporte, pero a todos los niveles, atletismo, fútbol, ahora baloncesto. Ha creado una escuela ahora de básquet con la llegada de Lucentum, en fin. Una pequeña envidia sana, ¿no? Por la ciudad deportiva, por la apuesta económica. Bueno, y se levanta para Velázquez. Santi, ahí en 2021 disputará el campeonato del MON Subversa de básquet. No me digas, no lo sabía. Pues En Alacaña y en La Nucía. Es generar, pues eso. De todo, el deporte tiene una capacidad de generar recursos a las poblaciones inmensa, y La Nucía lo ha sabido ver y están que se salen. Yo aspiré, Santi, a que algún día alguna tenga en el ayuntamiento y siguen capaces de ver de que la atracción turística vía esportiva se ha de potenciar y Gandía de tindre ya a donar pasos en davant para una mejora en las instalaciones deportivas. Así es, y yo creo que además está muy bien pedirle a los clubs, está muy bien tener iniciativas de creación de eventos, pero hay algo que tiene que estar en la base y son las instalaciones. Y por ejemplo, el caso de La Nucía, que todo el mundo habla de que es un ejemplo y demás, es que no vale querer hacer una cosa, tienes que demostrar que quieres hacerlo. Ojito ahí con Zamora, que se las tiene con Fernández. Pero lo que decíamos, insisto, está muy bien querer, pero hay que haber una voluntad, y la voluntad se demuestra con hechos. Y en La Nucía, además, es que lo hemos vivido quienes nos dedicamos al deporte, y es que visité La Nucía hace 12 años y jugaban a fútbol en un solar. Bueno, anem a Boris, Gandía. Ahora está el Levante jugando allí. Bueno. No, pero es que ahora hay un estadio casi olímpico al lado. Mira, es una barbaridad. Te recorde que sí, todos los Pascuas venía la selección de española de velocidad a treballar así, a la pista de atletismo, durant molts anys. En esa época, en la nuestra pista de atletismo, pues atraía las nuestras instalaciones, todo era en facilitat. Y con esa instalación. Anem a Boris, son capaces de reinventarnos. Y que aquí, en este mismo pabellón, hemos vivido grandes acontecimientos, no solo de baloncesto. Aquí yo y mucha gente hemos asistido a una final de la Copa del Rey de balonmano. Ahora hablo de final de la Copa de la Reina de básquet también. También en aquella fase de balonmano que está de actualidad, desgraciadamente, juraría que en el Atlético de Madrid estaba Juan de Dios Román. Tristemente noticia estos días, que ha sido uno de los más grandes a la altura, pues en otros deportes, pues a lo mejor en baloncesto, pues de Antonio Díaz Miguel, y en fútbol. Sí, es de esa generación, ¿no? Sí. De que va en innovar, va en comenzar. Sí, sí, sí. No tan en títulos como el que han vingut darrere. Y que ha fallecido ayer, creo que fue. Bueno, no sé si ya ha faltado al final, pero estaba en un coma irreversible y, por tanto, la verdad es que no sé. Pues un entrenador mítico que, repito, bueno, pues en esa época tan brillante del balonmano, pues el Gandía tuvo la capacidad de organizar. Pero era pabellón recién inaugurado, instalación nueva, nos hemos quedado atrás claramente. Y esto... Bueno, pero yo también te digo que cuando he hablado de esports en la agenda del ayuntamiento, estoy convencido que van a intentar, no sé si era una cuestión económica, pero supongo que tendrán que hablar en otras instituciones superiores para poder hacerlo. Obviamente, recuerda que la pista de atletismo se realizó, evidentemente, porque Gandía lo intentó, pero con una clara apuesta del Consejo Superior de Deportes, si no hubiera sido imposible en algunos aspectos de la realización de esa obra. Y una voluntad política desde el ayuntamiento. Ha de entrar. Por fin anota Joan Hernández desde el triple para que se nos quite esta carita que se nos estaba poniendo. 20-29, 9 abajo, queda un minuto para que acabe el segundo cuarto, nos vayamos al descanso, a ver si somos capaces de defender bien ahora. No. Va a ser que no, y Arturo Fernández, menos mal, no ha tocado en el aro. Se ha visto tan solo que se le ha hecho de noche. Decías que no era un buen lanzador de tres. No es lo mejor de él, no es que siga un mal lanzador, pero no es un lanzador. Y están discutiendo Dani y Unai. Sí, llevan un rato. Dani y Unai, perdona. Sí, ahora. Es que claro, cuando las cosas no van bien, pues acaban saltando chispitas también. Bueno, Dani es un jugador de molde carácter, eso nota en las seves acciones. Pues sí.
y eso no, no ve mal. Bueno, te he hablado antes de la final de balonmano, pero es que aquí hubo también la, el campeonato de España absoluto de atletismo, sí, que no era una broma, ¿eh? Aquí vino Fermín Cacho, vino Abel Antón, vino Cayetano Gornet, una cosa tremenda. Pista de atletismo recién estrenada y que era la envidia de la comunidad valenciana. No sé cuántos canes ya estaré en Pentinam, pero que anima a tornar a ser un resultado importante en ese aspecto. Ojalá. Arcos, 24 segundos para llegar al descanso. Velázquez. Sigue votando Velázquez. Le cae otra vez Arturo Fernández. Le sacan fuera. Este tiene buena mano y anota. Tercer triple de Alberto Martín. Alberto Martín, que anota. Creo que tiene 9 puntos, 3 de 3 en lanzamientos de 3, 20-32, se levanta Joan, no anota, rebote de Guillermo Arcos, ojo que lo intenta, no anota. Final de la primera parte, señores, no damos para más, 20 para Unispel Basket Gandía Ángels Visión, 32 para Lucento en la Nucía, las caritas son absolutamente... desencajadas de los jugadores de Gandía, y esto hay que sacarlo, hay que recomponer, hay que buscar soluciones y levantar la cabeza, porque estamos 12 abajo en casa, no ante el público está en sus casas viendo el partido, pero ya ven lo que hay. Sí, partit que no está siguiendo fácil, bueno, ese 20-32, 12 per baix. Amb unes estadístiques anotadores on el màxim anotador per part de l'Unispel Bàsquet és Dani Muñoz amb 6 sí. punts. Efectivament sí que està actualitzat al moment. I per part de la Nucía, el màxim anotador està seguint Arcos, evidentment amb 12, per els 9 de Martín, que bueno, està portant bueno, de cap al equip gandiense. Estem en el descans, tenim uns minutets per davant, ens deixem amb uns anuncis publicitaris i tornem en res, en uns minutets. Fins ara. Podem veure en les seues pantalles el pavelló municipal del poliesportiu de Gandia. Amb este marcador, 12 baix està l'Àngels Visión Units pel bàsquet Gandia, 20-32, front a la Nucía, un partit on estem recordant, bueno, aixòs mals moments també que es van viure front al Calp fa escassos dos dies, és més, fa menys de dos dies, realment. I bueno, esperem que la segona part siga bueno, una altra història, un altre cantar, que la vida es vega d'una altra forma, perquè necessita l'Units pel Bàsquet Gandia tirar endavant i traure esta situació. 20-32 sí. I està a punt de començar, Santi. Seguro que sí, seguro que vamos para arriba y seguro que en el descanso Víctor Rubio les ha puesto las pilas a los jugadores. Llevamos 4 horas y media ya de... deporte en directo en Telesafor, 4 horas y media. Y feliz que somos, ¿eh? Les hemos ofrecido, eso es. Y que haya más ocasiones como la de hoy. En directo el partido de fútbol del Gandía, con derrota, 1-2, se impuso el Tabernes de la Valldigna. Los goles del Gandía de Salva Martí. En la primera parte empató Aranda de penalti y luego anotó para sentenciar el partido Joan Talens, 1-2, ganó el Tabernes. Y estamos ahora en esta segunda parte del partido de baloncesto, que no va mejor. Hoy puede ser un día horribilis para el fútbol y el baloncesto de Gandía. Hernández que intenta responder a ese triple, pero va a ser que no. El rebote de Unai Zamora, otra vez con Hernández. Unai amaga el triple, dobla pase. Hernández, Jovi, se levanta de tres, no anota. Podríamos ir cantando los porcentajes de triple nuestros.
el rebote de Requena, es que tampoco anotan, ni siquiera las penetraciones. Están fallando acciones muy fáciles. Y estamos 15 abajo, señores, 15 abajo en este arranque de la segunda parte. Juega la Nucía, que ya lo había advertido César Bañuls en la previa. Era mal día para salir de una crisis, y es que estamos en crisis ante un equipo de este calibre. La tiene Alberto Martín, se gira para lanzar, y ojo que se puede haber hecho daño Alejandro Vera, ¿eh? Se le ha ido un poquito, se le ha quedado un poquito el pie atrás, ahora pisa fuerte, se ha hecho daño, pero parece que puede, no sé si puede seguir o no. Atenta la fisioterapeuta del club, Nuria San Félix, pues si tuviera que intervenir, parece que no. Y se reanuda el partido, este partido sin público aquí en el pabellón municipal de Gandía. Sin público, pero con televisión y en directo, además. Me estabas comentando esos porcentajes que querías que te comentásemos. Bueno, solo dos triples en 20 minutos han anotado los de Víctor Rubio. Por 13 intentos. Malos, paupérrimos, como dice Víctor, en los últimos partidos. Y que esperemos, bueno, mejoren por lo menos en los próximos encuentros. Cuando anota y suma dos puntitos más Alejandro Vera. Rompe la dinámica Alejandro Vera con esos dos puntos. Aunque vamos ahí a una media escandalosamente corta. 22 puntitos llevamos. Por 22 minutos jugados. Sí. Eso es. Per minuto. Sí, sí. El régimen anotador es paupérrimo. Rebotea en ataque la Nucía. Bien. Era Juan Verdú el que ha sacado para Guillem Marcos, que ahora pide un ataque estático. Bota Arcos, va a penetrar a una mano. El balón que bordea el aro y sale fuera. Sigue teniendo el balón la Nucía, se le va a agotar la posesión, está en 9 segundos. Pase interior, facilidades para el sueco que no anota, Ole Stumer. La tiene la Requena, Requena con Hobby, se levanta de 3. Parece que la consigna es tirar de 3, muchachos. Ya entrará, pero no entra. Es curioso porque es un día en estén para molt bé al máximo anotador de la Lliga, Arturo Fernández. No sé si té 4 punts, pero bueno, ahí se ha trobat una vía rápida de punts en Alberto Martín, ¿no? Que es el millor llançador de 3. Pero no sé, continuem, ara de tècnica. Tècnica. Doble tècnica. No saben què ha passat. Però estaven discutint Alberto Martín i Alan Clayhan. Estaven intentant mediar Víctor Rubio i els àrbits, però estaven, bueno, teniendo una fuerte discusión. Alan continúa ahora en Arcos, junto al Baladejo, continúen Fentisa, Chicoteta, disputa, digan que Agunt un agarró, Alberto Martín continúa ya, que no os creo, no sabe más a ver qué ha pasado. Doble técnica, es que sí. Era todo como estaba, pero bueno, han habido dos técnicas. Ya había advertido Paco Olmos, el árbitro, también Joaquín Martínez, había advertido varias veces al banquillo que se sentara, está ahí habiendo más charlas de las... No tiene claro que siga la banqueta, porque ha marcado dorsal, puede ser siga por alguna acción del joc. Bueno, como no tenemos micrófono en la mesa, no lo podemos... Si es Alan, al estar en la banqueta, espera la banqueta. Sí, si es Alan, sí, pero claro, si marca dorsal, lo que no sé yo... No, claro, claro, no podemos cerrarlo. Habrá marcado Alberto Martín. Ha marcado el 14, ahora mateix, ¿no? Está marcando el 14. No, ahí estamos, esperando el veredicto. 14 es un jugador que está en pista. Sí, una primera falta personal, de Stumer, debe ser, ¿no? Bueno, claro, estamos aquí intuyendo entre la mascarilla y que no sabemos lo que están diciendo, pues bueno. Siga, consiga. Lo que sea. Lo que tenga que ser. El balón continúa de... ¿Es para nosotros? Sí, sí. Ah, pues entonces no sería Stumer. Bueno, va a sacar de fondo es John Hernández. Estamos a falta de 7 minutos y medio para acabar el tercer cuarto. En directo, Telesafón en el pabellón. Requena. Se le pide más a este jugador. Por lo menos en estos partidos. John Hernández la saca para Unai. Se levanta Unai de 3. Se queda corto y no anota. El rebote para Arturo Fernández. Es Guillem Marcos. Defendido por John Hernández. Busca a Ole Stumer, el sueco. Otra vez Arcos. Está mirando con el rabillo del ojo el pase con Juan Verdú. Ha robado bien ahora Gandía. Contraataque de Requena. Se frena Requena. Abre para John Hernández. Se levanta de 3. No anota Joan, pero rebotea Requena.
el pase para Unai Zamora, que se faja ahí bajo tableros, pero sin efectividad en la anotación. 22 puntos, 6 minutos y medio para que acabe el tercer cuarto. Tiene Arturo Fernández, busca una acción ahí de bloqueo con Alberto Martín. Balón se pierde por línea de fondo y el balón va a ser para el equipo que viste de rojo, Pau. Está enchugant amb molta ansietat, els tres últims tirs massa forçats, massa precipitats. Haurien de tindre més paciència i al final entraran, però volem intentar solucionar-ho tot molt ràpid i no. I després, mira, aquestes accions no poden passar. Fija l'acció, eh? No. No, pero es una acción que ya nos ha pasado en otros partidos, ¿eh? Este es que Está, le ha tirado el balón a la esquina, la ha agafado, el jugador que trae de fondo y la ha clavado. Pues sí, ese ya es de... Ha sido Stumer otra vez. No, no está en el partido. El jugador de Hatland. El año pasado jugaba en Hatland, en la Liga Sueca. Nos estarán viendo allí, en Suecia, Marco Oliva. Opción tienen, eso estoy seguro. Ya que a través de telesabor.com nos pueden ver desde todo el mundo. Me consta que sí que nos están viendo jugadores de la cantera del Ángels Visión, del Units, el base Candilla, por ejemplo, Iker y Valeria, dos jugadores de la cantera, con su mamá Emi, están ahora viendo el partido a través de telesabor, por ejemplo. Pues un saludo. Un saludito para... también a todos ellos. Que, bueno, también la base y la pedrera que sol dirse, bueno, tan importante para el equipo, como es, cuando Víctor Rubio demana un altre la pedrera, ojalá nos tocara algo en la Lotería Nacional. La pedrera, la casa Batlló. Exactamente. Me ha venido ahí un flash de la lotería. Está comprando menos la gente lotería, ¿no? Bueno, son ideas que me vienen a la cabeza. No tienes estadísticas, pero... Exacto. Está comprando menos. Yo creo que con molta gente está en això de que si el mal, ha sigut un mal any, a lo mejor la arreglem en la lotería, pot ser que sí que n'estiguen comprant. Ja que dic jo que no, no? Que no s'arreglen en la loteria. Lo d'enguany és de pena. Jo no sé si veuré una altra cosa. Oye, tenéis, no me gusta nada vuestro... Estáis como Oscars. No critiquéis. No, por petar, estáis pero así... Pero no, que ara vas a dirme que el 2020 no està tan mal, no? Hombre, ha habido cosas positivas. Sí, que hizo el sol cada día. ¿Con qué? Estoy pensándola. Sí. Ahora os la digo, pero ha habido cosas bien, ¿no? Sí, que Messi casi se va del Barça, ¿no? Bueno... Ese es un tema que no quisiera tocar ahora aquí. Estamos en un tiempo muerto, me sales ahora con Messi, en fin, en la semana que ha muerto el más grande, no sé, no, ha sido un comentario tuyo que no me esperaba, César, que me sacaras ahora Messi en una semana que estamos de luto por fallecimiento del más grande y tú me vienes con... El segundo más grande. Bueno, el segundo más grande para mí no es él. Esta semana se ha hablado mucho de Maradona, McDonald's, no. Mercadona... Segundo, ¿no? Es Pelé, Pau. El más grande sigue en el Barça. Sí, sí. El más grande sigue en el Barça, lo que hay que oír. Ahora mismo... ¡Qué silencio se ha no, hecho! No, no, ahora es que no... No, no viene... No capaces de ir del Pau este, va. Venga, ahí está... No hay más entrarnos, efectivamente. Unai Zamora, que falla el primer lanzamiento. Esto es un tema psicológico, yo decir lo que queráis. Vale, vale. Sí. No, esto es un colapso mental. 22 puntos. O sea... 5 minutos del tercer cuarto, 23, falla el primero, anota el segundo. Bueno, a menos de punto por minuto. Estoy mirando la cara al sueco, tiene poca cara de sueco, morenito, ¿no? Este hombre, este que recibe, que se ha quedado encima, este que hace el pase. Sí que te rasgos físicos. ¿De qué? Rasgos en la cara de sueco. Madre mía, a punto de fallar. Y falta el color rubio del cabello. No, por eso te estoy diciendo que no tiene, no parece sueco. Ah, pero en la cara. Bueno, Joan Hernández para Requena. Requena intentándolo, pero la va a perder. Recupera Alejandro Vera. Joan, Jovi Merencio. Saca afuera, nadie tira. Es una bombita que vuela, pero que no entra. Estamos entrando en una dinámica que no mola nada. Ahí está Arturo Fernández. Y menos mal que la anuncia. Tampoco es que esté para echar cohetes ofensivamente. No, menos no, mal. Sino ese sería... Si no, estaríamos hablando de un partido de minibásquet. Es que va a ser una cosa. Un marcador de minibásquet, vamos. El Mispel Basket no está perdiendo ni la cara al partido. Es que no sabe obtener más. Sí, sí. Algo estaremos haciendo bien en defensa, ¿no? Muy bien, Jovi. Muy bien. Son acciones de raza a las que se aferra al banquillo. Es que eso es a lo que yo me refería. Si tú domines rebot y domines en la defensa durante algún spar, no siempre estás dominante en defensa, pero es de ver que algún spar sí que has dominado, y no eres capaz de correr y damunt no claves de tres, sí, no, es que, no te dona per a guanyar. No, pero
tienes razón en una cuestión. Estamos haciendo algunas cosas del juego bien. Sí, que sí. No que te sí. da para ganar, pero una cosa del juego bien, porque haciéndolo tan mal en ataque con 25 puntos, el partido tendría que estar sentenciado. Y lejos de estarlo, es que estamos a 14 puntos. O sea, sí. nos estamos fijando en lo que estamos anotando, que parece un cataclismo, que lo es, pero 14 que son 13. Y 13 sí. puntos en baloncesto no es ningún cataclismo. Que el equipo arrere per moments a dominar. Ahora, por ejemplo, este me suena 2-3. Y ya, anem a veure si esos cambios alternativos Vamos de defensa a ver si son funciona. Productivos. Vamos a ver, la defensa es intensa, al menos. Hay falta de Hobby. Metió la mano abajo y es falta clara. Uy, se ha hecho una otra vuelta mal, Vera. La segunda vegada que esto toca el… Porque lo tiene castigado. El Peudret. Lo tiene castigado, ha vuelto a caer sobre él con el peso. No sé si llega a girárselo, pero bueno, está ahí castigando esa articulación y al final lo van a tener que cambiar. Salsa Nuria rápidamente, a ver cómo está… O entra a Pablo Padalejo o Dani Muñoz. Dani Muñoz. Que el mes normal aportan 26 puntos en 26 minutos, es ganar en ya 30 bytes. Por cierto, una reflexión a que estén los dos, estaban los dos en la cancha, ¿no? Sí. Oscar, si... Sí, pero no sí. era res. El otro día también va Oscar. Parte del día al Cal también van conseguir algunos minutos. Sí, en algunos minutos, bueno. Sí, efectivamente. Es más, ho van comentar también, recorde, la extrañeza, ¿no? De tener las dos. Bueno, tanto como extrañeza, es una solución no, más, una alternativa es. Más. Es carregarme el rebot, efectivamente. Un equipo más físico en cara. Falla el segundo. Menos móvil. Verdú, y estamos a 14. Una canastita ahora y nos ponemos a 12. John Hernández, Jovi, Hernández, a ver quién se atreve a tirar. Es que mira, tú fija cómo está la defensa. Alberto Fernández, Requena, Fernández la caja ahí de. A 3 metros de Joan. De Guillem Marcos. Està concedint i el tira. Es torna a passar el que ens va passar el dia al Calp. Els equips van començant defensant línies de passe, però conforme es donen compte que el nostre equip no és capaç de castigar des de fora, van flotant, poden ajudar molt bé les penetracions i arriben sempre els tirs. És la segunda falta de Guille Marcos. I ara per fi un quart que entrem en bonus, que en els dos primers no havíem entrat. Pues a ver si por ahí podemos empezar a anotar. Pues va a ser que no. Falla Requena el primer lanzamiento. No tendrías que haberlo dicho. Esto no tiene nada que ver ni con tácticas, ni con calidades, ni con nada. El tiro libre tiene mucho que ver de cabecita. Mucho que ver. Anota el segundo. 27. ¿O no? ¿O estoy equivocado? Sí, sí, sí. No, a mí se está parando. Calidad también, depende. Hombre, si eres un zoquete, no, pero en un equipo puede haber un zoquete. No, pero Requena evidentemente no es en esta faceta. Ni Requena ni yo creo que ninguno del equipo. Evidentemente. Falla el lanzamiento de tres Stumer, el rebote de Requena, pase sin mirar. Alo Petrovic. Es Hobby con Requena. Bordeando el perímetro, se atreve Dani, un tiro ahí. El defensor li ha deixat tirar, ni li ha puntejat el tir, és complicat, no? Psicològicament. Arturo Fernández penetra con fuerza, anota, le hacen falta y habrá un tiro. Discutint entre Requena i Oscars. 27-40, se van a 13 puntos, a 15 puntos, pueden ser 16. Y ahí ya la cosa ya es otro cantar. Ya el partido se puede empezar a romper si el equipo no hace algo antes de que acabe este parcial. Y sigue demostrando que no le pierde, como dice César, la cara al partido. Arturo Fernández será el encargado, este exjugador de Gran Canaria, el filial, el Oviedo, con experiencia en LEP Oro y LEP Plata. Y que es el mejor jugador del equipo, por lo menos en anotación. Máximo anotador de la categoría, de momento. Sí. Máximo reboteador también. Ha sido MVP en un par de jornadas, creo. En las primeras, desde luego. Arturo anota el segundo, el tiro adicional. 27-43, son 16 puntos de ventaja. Oscars. Joan. No penetra, ahora sí, por el otro lado, saca para Clayhan. Vamos a ver quién tira. Clayhan intenta penetrar, se lleva un gorro. Otra vez Clayhan en la lucha, el amor propio. Hay que tirar, que se agota y dentro. Anotó Joan. Tercer triple del partido. Para... Pegada, que ve tirar a. A Joan. A Joan Hernández, en vela memoria. Un mític.
del bàsquet Gandia ja desaparegut, tristament desaparegut, Siso Simón. No per la mecànica, però sí per l'efecte que li donen a la pilota, perquè el fan girar transversalment i no sobre l'eje. Vull dir, tira molt estrany. Siso Simón, miembro d'aquell mítico, fantàstico nou bàsquet que consiguió... Real Madrid, Fórum Valladolid i Gandia. Ascenso, eso es. Sergio Vidal també feia rodar el balón al revés. Sí, sí. Real Madrid en categorías inferiores. Ahí va a estar, recuerden, Juan Miñana, el junior. Sí, sí, pues fíjate tú... Y también tú, en el primer equipo, algunos partidos. Fíjate tú lo que juntó en ese equipo, el Nou Basket, porque estos días he estado ojeando, ya os he dicho, el último libro que ha salido de Fernando Martín, y aparece junto a él Paz Talán, creo que en las categorías inferiores del Estudiantes. Paz Talán, al lado de Fernando Martín. En ese equipo coincidieron, efectivamente... Bueno, con otros grandes jugadores como Ferran Ferrer, Pallardó, Goyo Carrillo. Goyo Carrillo. Vaya equipazo. Roberto Fernández, el tirador. Sí, sí. Qué tiempos. En este pabellón, repleto y bullicioso, que ahora asiste a este partido en silencio, solo roto por el chasquido de las zapatillas sobre el parqué. Y por el vocerío que sale de los banquillos. Y con ese eco que nos recuerda que estamos solos. Pero en sus casas, ofreciéndoles este partido que está en 30-44. El triple no ha entrado. Quedan 2 minutos para acabar el tercer cuarto. Seguimos en directo. Telesafor, jornada maratoniana de deporte en la televisión de la comarca. Tampoco anota ese lanzamiento triple, el rebote para Oscars. Vamos a ver la contra, Joan Hernández. Se frena en el perímetro, defendido por Guille Marcos. Requena, mal pase. Tiene que rectificar ahí Clejan, está intentando tirar. Se levanta Joan, no entra. Es el único que es capaz de mirar si está ya la matriz, Joan Hernández. Pero claro, Joan tampoco es un ex-tirador. No, es el único. No estan mira, els que els altres no estan ni mirant cistella, han tingut opcions de tir, ara sí. La primera ha tingut Alan un tir lliure a soles i ha començat a donar boig en el joc per a després invertir-la, que és un partit, és un partit tan estrany, si sí. A mi me dicen que queda un minut. Que el Gandia tiene 30 puntos, no me lo creo, pero si me dicen que queda un minut, que el Gandia tiene 30 puntos y está a 14 y puede ponerse a 12, me lo creo menos. Pues sí, la verdad es que este equipo... Es un parece que esté jugando Obradovic en un banquillo y en el otro dime uno así. Mira, yo te digo una cosa. Este equipo en un retoque de un jugador que fuera tirador... No te hace caso, no te hace caso. No, yo me he echado lo meo. Ya, no, es que estoy preguntando... Atención, compañeros. ¿Hay alguna posibilidad de que el auricular de Banyuls no reciba mis comentarios? Porque le busco y no lo encuentro. A mí me hará escoltarte, pero no oferte caso. Gracias. Bueno, què pot millorar, César? Conta'ns. Jo recordo l'any de primer any de l'Ebor teníem un problema en el tir exterior, va ser un any complicat. Fitxarem a Àlex Burgos, també, per a Puigart, i aquest fitxatge va ser determinant, perquè era un especialista que feia que si el pressionaven massa, teníem molt d'espai per a jugadors com Jorge Jiménez, Eric Sánchez, que eren capaços de penetrar, Zach Morley, aleshores ens donava tir o ens donava espai. Y eso va a hacer cambiar mucho la cara de aquí. Bueno, ese año era el año del Auton. ¿O sí, no? Sí, pues sí. Era el año del Auton. No podía jugar más abierto ese equipo. Sí, podía, pero bueno, sí, el día de Gijón, por ejemplo, el Auton no va a ayudar, pues ya lo vais a explicar. El último partido. El equipo va a hacer el mejor partido de la temporada. Sí, 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 pero estamos de acuerdo. Tener un especialista era, en triple. No era normal por un gol con el Auton, Spivoch, que sobrina. Vamos, Clejan. El problema és que en categoria EVA, ara sense equip, no n'hi ha molts especialistes en el triple. No, ara mateix a la Lliga EVA hem de dir que ha pegat un pas enrere. També ve derivat un poc de la Covid, no? Que ha fet que molts equips s'amplien la categoria, n'hi ha més equips que mai. Aleshores, això redunda un poc en jugadors de més nivell, no? Que estaven abans en Primera Nacional, ara mateix també molts jugadors. Han preferit no jugar esta temporada per els temes, els problemes que comporten, i és un any molt atípic, tan atípic com que nosaltres hem canviat de dalt a baix la casa i estem, pues això, un any pues, de transició a expenses de veure què passa. Requena, Hernández ha reboteado, però no ha notado, ha habido falta personal. Yo... Podíamos plantearnos esta temporada, es una temporada sin público. Bueno, pues el disgusto es menor, aunque lo ven en casa,
y a nadie le gusta estar cenándose en casa con la parienta o el pariente y ver que su equipo va perdiendo y pierde además merecidamente, pero ¿por qué no plantear es un año de transición, no hay público, vamos a preparar el equipo para el año que viene? Otra cosa es que el año que viene puedan repetir con los mismos jugadores. No, repetir el matiz aquí yo pensé que sería difícil, ¿no? Pero claro, vaig a dir-te una cosa. Estamos siempre igual. Esta mateixa situación pública, no sé si sería la mateixa porque el equipo lucharía lo mejor, pero te digo que sería insoportable, ¿eh? Insoportable, claro. Per la millora Víctor. Pero seguramente no sería la misma. No, evidentment no seria la mateixa. Havia però un puntito más. El equip és el que és. El equip és el que és, en un punt en més. Bueno, hay ese error defensivo que permite una canasta fácil. Cuando estábamos a 12 puntos, otra vez a 14, quedan 38 segundos. Como tú dices, no le perdemos la cara al partido, pero tenemos 32 puntos y a punto de acabar el tercer cuarto. La tiene Requena. Hernández, el único que se atreve y el único que anota. Muy bien, Joan. Joan Hernández, otra vez anotando desde la línea de tiro libre. ¿Cuántos puntos lleva Hernández, Marc? Exactamente, ahora con estos tres, 10 puntos. 10 puntos de Joan Hernández, que debe ser el máximo anotador del equipo, obviamente. Exacto. Lleva un tercio de los puntos. De Jack. Y bueno, vamos a ver cómo afronta estos últimos 6 segundos. 5, es Stumer, el que penetra y hay falta intencionada, antideportiva, ¿no? Sí, sí. De falta de 3 segundos. Por un agarrón ahí, madre mía. Pues quedan 3 segundos, chicos, dejadlo. Le ha hecho un tatuaje al brazo de sonaba bien fuerte. Le ha tirado hacia abajo. Creo que ha sido porque le ha enganchado la camisa. No, sí, para reclamar en este caso. Bueno, pues poder. Sí, pero quedan 3 segundos. Creo que es pares de Stumer la han sentido en Suecia, el garrote. Sí. Ole, Stumer, 20 años, 2-0-3. Ya lo hemos dicho. Jugó en Jutland, que no sé dónde está, ni si es un pueblo o un club, pero yo lo digo. Hizo 14 puntos el año pasado. Este jugador sueco, que no rubio, que está en las filas de la Nucía. Bueno, facciones suecas sí tienen. Tú no has estado en Suecia, no pienses que son todos rubios. Déjame en paz. Es decir, yo hablo y no me... solo vas a contestar a lo que te apetece. Y supo que me, porque si vas a Finlandia o a Noruega o a Suecia... Pero ella es del cine clásico de exceso y estas cosas. Sí, sí, pero... Vamos a ver, me vais a decir... Me vais a decir... Son rubios. Ah, no, es que no... Tenían molta gente. No, es que hoy me han mandado un mensaje, no digas tacos, pero es que me lleváis a ello. Entre otras cosas, tenía molta población. ¿Cómo no voy a decir tacos, man? No, es que me ha mandado un mensaje, está la boquita. Porque me he calentado en el fútbol. Pero es que tú me buscas. Ahora resulta que no hay rubios en Suecia. Allí. No hay rubio. Pues, no pues claro que no he ido. Escúchame, no es que no haya ido, es que no pienso ir. Pues te lo pierdes. Me da igual. Es espectacular. A pasar frío vas tú. Y saque el delantero de la Real Sociedad, que sueco, no es rubio, ¿eh? ¿Tú también, Pau? Claro, es que Pau es, que vamos, es no. un hombre de mon. No, es que es un hombre de mon. No hacéis más que buscarme y al final pues uno se enfada. Bueno, 3 segundos para acabar este cuart. Es que estamos donde estamos, 35-46, y entiéndanlo, llevamos ya 5 horas de televisión en directo, en este maratón, le hemos llamado maratón. Este año no hay media maratón del Garbi, pero hay maratón televisivo bueno, de deporte. Bueno, no me confía que falle, va. Ahí va... Gáfalo, ¿eh? Stumer. ¿Cómo está de percentaje? Ese pues está bien, anota Stumer. Díganme, mírenle la cara, ¿les parece sueco? Por favor. A mí me parece más finlandés, la verdad. Claro, a mí también. ¿No? Dime... No, pareme finlandeses, de veres. Ah, ya, sí, no, la audiencia que nos recrimina que estemos hablando de los suecos. Bueno, tenemos que hablar de algo. 35 puntos después del tercer cuarto, ¿de qué queréis que hablemos? ¿Sí o no? Pero bueno, y además anant al partit, hem de dir que estem a 11 punts, esta acció ens claro, ha passat a 13 i anem a veure com acabem. Sí, sí. Con ese último lanzamiento, que no toco ni el aro, afortunadamente... De Sergué, que no consigue anotar y nos vamos con todo 13 puntos abajo, que en otras circunstancias sería un partido remontable. Pero bueno, 35-48. Pero has de hacer la extrapolación de que 13 puntos sobre 35 puntos. Claro. Yeah. Ahí es lo difícil. Es más puntos. Sí, es mucho. No has hecho 13 puntos en un cuarto. Bueno, en este no has hecho 15, pero que había privado a 20 a la mitja part. Vamos a un marcador de 50. No, no vamos a hacer más de 50. La mitja de 12. ¿Eh? ¿Qué dices, Pau? A ver, el básquet siempre pueden cambiar las cosas, pero no pinta que arribemos a 50. ¿Recuerdas un marcador fácil? ¿Recuerdas un marcador tan bajo? ¿En 2 décadas? No me veo al cap
¿Verdad? Que han marcado de este tipo. No, no, no. No. Un marcador, bueno, pues muy, muy... En fin. Oye, que al final no fui a por las gafas, a Opticalia. No, iba a ir, pero se puso a llover, tal, y dije, bueno, ya iré otro día. Hoy veo mejor. El de Junts. El lunes. Opticalia Vélez, dos gafas de marca, cristales incluidos por 99,50. Hombre, hoy lo lees bien y todo. Hoy lo veo perfecto. El rotulito. Sí, lo veo bien, el rotulito. La mar de ver. Es verdad que lo han ampliado. Y en fin, y podéis escuchar a José Vicens en los 40, un chico fantástico. 40 años, como 40 tú. Años acaba de cumplir. 40 años. Pero se conserva bien. Es un chico que, bueno, tiene maneras. No, que dio 40 años de... No, 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 pero pues... a meses es verdad que Ina acaba de hacer 41. Sí, sí, él nació con los 40. Sí, 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 sí. Él nació con los 40. Sí, le pusieron 40 principales cuando nació, le pusieron un nació para trabajar una camiseta los 40, de los 40. ¿No? Y qué decirle, Esper Peralta. Smart TV. Sí, sí, está al caer. La tengo ya encargada. Ahí estamos. Bueno, Nema ya. Arturo Fernández, no estás entre la catapulta del Lucentum. No tienen cantidadores entre Stripper y Alberto Martín. Torno a insistir que tampoco es que estiga haciendo un gran partido del Lucentum. Alberto Martín... Para render la millana del Gandía, pero que en 12 puntos, pero es que la de ahí tampoco arriba ni a 20 puntos, que va, es que da llum. Efectivamente, estamos parlando de Alberto Martín, 12 punts. Està en 16 punts, la mitjana. 4 triples d'Alberto Martín. Sí, sí, és l'únic que està més. És l'únic que ha fet. No, però mira, Arturo Fernández no pareix que estiga fent molt, però Arturito. Sí. El tonto està en 11 punts al rebot. Sí, sí, però està en 21 bueno. Punts de mitjana. Dime los anotadores del Gandia, ¿los tienes por ahí? Los tengo aquí, amb 7 punts Jovi Merencio, amb 10 John Hernández, 4 Requena, ninguno per al Baladejo, 5 Alejandro Vera, 1, Unai Zamora, 1, Óscar Hernández, 1, Alan Clayhan y 6, Dani Muñoz. En total, 4 triples en 3 cuartos. A ver, se le escapa el balón a Óscar, se tira al suelo para intentar recuperar el balón. Otra vez están los dos pivots en cancha. Está Alejandro Vera, está Óscar Hernández. Buena noticia, ¿no? Se ha recuperado ese giro de pelo. Sí, bueno, estamos a 13 puntos. ¿Quién sabe? Igual hay remontada. Dos acciones en baloncesto, te ponen ahí, el equipo se viene arriba, ¿por qué no? 13 puntos, ni siquiera es muy remontable, molt en básquet, no es red, en un quart per davant. De fet, 13 puntos han remontado moltes voltes en 3 o 4 minutos. Pero el caso es que para hacer eso has de tindre puntos fácil. O contraataques o 6 de 3. No queda otra. Y las remontadas son dos triples de tu equipo, el público encima, miedo escénico en el rival y todo ayuda. Y aquí esto, correcto. Pues por desgracia no lo tenemos. Bueno, anem a jugar el 40. Vamos a ver. Ahora sí, tienen dos triples. Vamos, Requena. Seguir. Ahí está Requena, penetra, se frena, la saca para John Hernández, defendido por Velázquez. Sigue Hernández, la saca para Clayhan, mira el aro, se levanta Clayhan, ahí va Clayhan, no entra sobre la bocina de la posesión. El balón que sale por la banda, han pedido que había tocado a alguien. A ver, le piden que consulte con el otro árbitro. Y ahí van Olmos y Martínez a ver qué ha pasado. Balón para Gandía. Eso es. Han rectificado. No hay VAR, pero era, casi. Era muy clara, ¿no? Era muy clara, sí. Bueno, tenemos otra ocasión de ponernos a 12 puntos, señores. En el día que César Bañuls cumple años y que se ha metido entre pecho y espalda. El puchero del cuñado, que eso es algo... Y en Marchuquera, eso es algo memorable. La droga, che. Perdona. Marchuquera es... Está al lado, yo es que confundo las cosas. Tierra media. No le entra a Requena. Han reboteado al Badalejo. Ataca a la Nucía. Este es Velázquez. Roba Requena muy bien. Vamos a ver cómo acaba esa jugada. Son 2 contra 1. Una bandejita y para adentro. Ojito que nos ponemos ahí, ¿eh? Ojito que estamos a 11. A 11 puntos, señores, quedan 9 minutos. Y continuemos de rato en la zona 2-3. No cambiéis de canal, vida, señores. Atacas el sueco, Stumer, Velázquez. Defiende Gandía con uñas y dientes esta posesión, pero al final se penetra el jugador alicantino y ataca Gandía. La tiene Clayhan, Requena, Joan. Se la juega Joan, pase picado para Óscar, blandito. Sí, ahí. Pero se ha encontrado con una falta que le ha beneficiado esa acción, yo diría, indolente. Podem baixar sí, debería estar más duro. Podem baixar desde ojo, no cambien de canal. Porque ya lo decíamos antes de empezar este cuarto, se puede remontar. César decía que no. Yo decía que sí.
Després, no, no, habías dicho que no. Perdona, ahora no te subas al carro. No, que sigue donde estabas. Ah, no, y encima empezamos a anotar los lanzamientos de tiro libre. Ojito, que nos ponemos a 10 puntos. Que no era broma. Hay partido, no, hay partido. Ahora no te me vengas. Sí, sí, ahora no te me vengas. Óscar y el segundo y nos ponemos a 9, señores. Nos ponemos a 9. Marc, levanta esa cara. La gente que vuelva a poner la televisión, no sé si se habían ido. Bueno, si la habéis apagado, volvedla. Bueno, creo que no. Ojo con ese triple que vuela, no entra y estamos ahí, bueno, señores, estamos ahí. Que nos ponemos a poner a 7 puntos. A ver si vamos a ganar el partido con 50 puntos. Eso sería ya la hecatombe. Joan, han hecho penalti. ¿Eso es penalti? Sí, sí, ¿no? Es penalti. Hay una zancadilla, pero bueno, el balón se ha perdido por la línea de fondo. Creo que será balón para la Nucía. Estábamos a 9, nos podríamos haber recortado todavía un poquito más. Pero hay brotes verdes. ¿Bañuls? Sí, sí. Sí. ¡Bañuls! ¡Ay, brotes verdes! ¡Reconócelo! El 21, pero dice siempre el 21. Bueno, va. Yo creo que viste en touch un poquito con el Unispel Basket. ¿Te imaginas que no sabes? No, habla por ti. Habla por ti, que yo estoy on fire. No, pero habla por ti. Estaba mal era hasta el dicho, pero veo sí, que no, hay una vista yegua. El jueves estaba… Algo ha pasado. Vamos, el peor partido estaba de mi vida. Estaba como el chocolate. Pero hoy, hoy estoy bien, estoy tranquilo. ¿Qué chocolate? Me está arribando también Loreto chocolate. Pero sí, no sé al querer. Juega la Nucía en ataque. Llevamos 5 horas de televisión en directo. Ya nos perdonarán si decimos alguna cosa fuera de lugar. Seguimos en zona, que nos está dando resultado. Ese es Albadalejo. Anota, vale. Fácil, limpia. Entró esa canasta. Estamos otra vez por debajo de la cifra psicológica de los 10 puntos. Quedan 7.44. Pero peleando el equipo, con casta. Este es Clayhan. Alejandro Vera, poco activo en el partido de hoy con respecto al último. Sí. Partido. Hace falta que aparezca Vera, hace falta que aparezca Requena. Es que son, está el que está dando la cara es John Hernández, pero bueno, es cosa de tres. Digo de tres, la responsabilidad en ataque, en cuanto a acumulación de puntos. John Hernández, la bombita, no entra, la pelea Alejandro Vera, pero ha recuperado la Nucía que puede devolver las cosas a su estado natural. Estamos a 11 y se anotan ahora, se volverán a ir en el marcador. Ahora con facilidad anotadora, Guille Marcos. Y recupera distancias la Nucía. Ese es Clayhan. Enclavamos el balón Oscars. Interior, Saidins. Ahí la tiene Oscars en el balón interior. Balón a tabla, 2 contra 1. Izao Valer, Pau, su envergadura en esa acción, Oscars. Es que Saidins no está enclavando casi balones interiores cuando Vera y Oscars tienen mucha ventaja sobre el choque interior de, bueno, de Lucentu. Estamos a 11, hay que defender. Hay que defender a muerte esta posesión. Para intentar rebajar de nuevo los 10 puntos. Ese rebote hay que cerrarlo, lo cerramos, la tiene Vera. ¡Vamos, equipo! El balón es para Clayhan. Clayhan con Hernández. 41-52. 6.5 para que acabe este partido. Oscars mira aro. No lanza, pica un pase que va para nadie. Recupera. Qué pena no tener esa consistencia en el ataque cuando se está trabajando bien la defensa. 41-52. 6.5 para que acabe el partido. Mira aro, pero no lanza arcos. La saca para Arturo Fernández. Penetra Arturo Fernández. Mano derecha, no entra el rebote, por favor, Oscars. Sin saltar ha capturado ese rebote, ¿eh? Sí, sí. Ha hecho un tachenco ahí. Balón para John Hernández. 41-52. Otra ocasión para bajar de los 10 puntos. ¿Quién lo va a decir? Clayhan. Picadito para Vera. Lanzamiento de Vera. No, sí. No es la mejor opción. Entró el lanzamiento de Vera, que tiene un... Una mecánica de tiro que es de steel. Sí, no sí, es sí, lo sí. Mejor de ahí, pero bueno. Bueno, pues a mí me gusta, chico. ¿Qué quieres que te diga? Parece un poco la de Javi Rodríguez, ¿no? Sí, canasta ahora, pasado ahora de Joan Verdú. En cara me es exagerada la de Vera. Y se vuelven a ir a 11 puntos. ¿Quién ha pedido el tiempo muerto, Marc? La de Manat, Víctor Rubio, que estaba de Jen, que bueno, se había mejorado un poquito, pero que podían anar a mes. Va a reconfigurar al equipo, a la plantilla, los 5 jugadores que irán de la banqueta. No creo que tenías que más a cambios. Perquè, bueno, possiblement siguin un dels millors moments, almenys en atac, del que s'ha vist durant tot el partit. Ara, estos últims 2 minuts, Pau. Sí, teníem por de no arribar al punt per minut i ja ho hem passat. Ha superat, està, sí. Han vist els 43 punts. Sí, s'ha superat almenys el punt per minut. Anem a veure si superen els 50. Bueno, és important. I ara, posant-nos un poc més serios, bueno, 11 baix, 5 minuts i mig per davant, un poc més, tot és... guanyable.
Sí, està clar, en el bàsquet pot passar qualsevol cosa, encara que està difícil. I el que estava comentant abans, estic trobant molt a faltar situacions que en anteriors partits veien de bloquejos indirectes per a que reberen dins els pivots i no estan ni buscant-los ni els bases marquen aquestes jugades ni res. I justament a la Can no és que tinga ningú cinc dur ni molt gran. De fet, Gerardo Verdú abans jugava de cinc, però abans era un 3-4 en la seva formació. I no es caracteritzava per ser un jugador molt dur. Sí, Pau, però has de tenir en compte que, com saben, que no tiren lo de sempre. L'altre dia el Cal tenia el mateix, no tenia, excepte Unai, el pivot, se tancaven molt i te concedien inclús. Van estar els últims minuts tot el rato en zona concedint el tir molt clarament. Això psicològicament acaba mermant-te molt. Ja, però juga per exemple transicions ofensives que intenten donar-li el balón dins o situaciones de bloques directos para buscar caigudes. Hernández remontando la línea a fondo. No encuentra solución. Busca a Clayhan de tres. Dentro. ¡Oh! Por fin, Alan. Por fin la canasta de tres de Alan Clayhan, que lo celebra como una victoria personal prácticamente. Y se libera de tantos errores y tanto miedo para lanzar. Hay que atreverse. 46-54. Nos hemos puesto a 8 puntos. Ataca la Nucía. Robamos. Nos podemos poner a 6. ¿Quién dijo que no? Hernández. Balón de Hernández para Requena, de tres, no entra, pero el rebote es para Clayhan. Seguimos insistiendo, otra vez Clayhan, haz lo bueno, se levanta Clayhan de dos, no entra, el rebote para el Badalejo y la vuelve a tener de nuevo la Nucía para recuperar los 10 puntos. Quedan 4 minutos 50 segundos. Y está enchugando en un equipo. No se mueva nadie. Balón de Albadalejo, de dos, no entra. Se le está haciendo de noche a la Nucía, también en ataque. Rebote ofensivo de Juan Verdú. Saca fuera para Arcos, que pide un poquito de calma. Albadalejo, otro error en defensa. Otra canasta fácil de Juan Verdú, que vuelve a colocar a los suyos 10 puntos. Jovi. Se levanta de tres, Jovi. No entra el rebote, hay que cerrarlo. Ofensivo, medio gancho de Vera. Segunda ocasión, no lo captura. Qué lástima tener una segunda opción y no hacerla buena. Ataca la Nucía. Martín, le cae a Arturo Fernández. Amaga con el triple. Intenta remontar línea de fondo, no lo consigue. Llega para anotar al Badalejo y colocar los 12 puntos. 4 minutos para acabar el partido. Hay que insistir. Hay que darle al martillo pilón. Hay que tratar otra vez de acercarse en el marcador. Pelear hasta el final, luchar siempre. La tiene Hernández. Jovi. Penetra Jovi, la pierde. Eso es lo que refería vale. Pau, que cuando penetres y se están todos, se han deixat caure massa y están arribando a todas las penetraciones, incluso balones interiores. Es muy difícil jugar de esa manera si no abres el campo a meter. Comentarios de César Bañuls y de Pau Fuster aquí en la tele. Un lujo siempre tener a dos expertos del baloncesto. La tiene Clayhan, se levanta de dos y no anota y volvemos a las andadas. El brote verde se está poniendo amarillo. 4, 6, 5, 8, 12 puntos. Con 3 minutos para que acabe el partido. Arturo que no entra. La canasta la tiene Requena. Contraataque, picado para Jovi. Tiene que entrar, sí. Ahora sí, estamos a 10 otra vez. 4, 8, 5, 8. 3 minutos para que acabe el partido. Emoción hasta el final. ¿Te parece que anem a morir en la zona fins al final? Vamos a ver. Si ven el marcador, no se crean que estamos en el tercer cuarto. Estamos en el último y quedan 3 minutos. Ahí está Arcos, se levanta de 2 y anota. Canastón en media caída, anotando. Pero Gandía ataca con rapidez otra vez. Toma y daca. Requena, Joan. El triple que vuela, se queda corto. Y el rebote que cierra Juan Verdú para asegurarse un nuevo ataque y la posibilidad de aumentar la renta, que está en 12. 2-22. Partido cada vez más claro para la Nucía, que lo podría haber resuelto hace mucho tiempo y lo está resolviendo ahora. 48-60, sí. 2 minutos 15 segundos, hay tiempo muerto en los banquillos. Ya pinta mal. ¿Quién lo ha pedido el tiempo muerto? Víctor será. Sí, Víctor. 14 bajo, 2 minutos, está muy complicado. ¿Me miras a mí? Sí, sí. ¿A quién me miras? Si eres el que No, pero me miráis a mí, no. Es que no me gusta ni el tono. No, ni la amenaza, miraditas. No, es la amenaza. No, el tono amenazante, como diciendo, ¿y ahora qué? Pues ahora qué, nada. Sean realistas. Eso es un
Te miramos a... Me miras con desdén, no, Pau. Es que esperaba además, tu comentario... Es que quisiera que lo... No, comentario ninguno. Esperaba tu comentario diciendo, todo es posible, animando al equipo. Es que todo es posible. Y además te voy a decir una cosa. Te la había dejado botada para que lo soltaras. No, ni botada ni nada. 48-62 me parece que el equipo no le ha perdido la cara. Además. Si es que no, si están luchando ahora mucho. Están luchando mucho. Conclusiones positivas. Es digno este de admirar, Tony. Insistir es a lo que tienen que aferrarnos, sobre todo porque vamos a dejar. Perdona. Ahora es un treball de, digamos, de cualidad y táctica y técnica. ¿Cómo de va? Perdona, ¿cómo va la Nucía en la clasificación? ¿Tercero? Segundo, perdona. Segundo. Cuatro victorias. ¿Y tiene al máximo anotador de la liga? Y al máximo anotador. Pues los vamos a dejar en 60 puntos. Que os quede claro. 62. Los vamos a dejar en 60 puntos. Ya están en 62. Luego, me da igual. vamos a redondear, ¿no? ¿Queréis que metan 10 puntos? Pues en 70. Marcador bajísimo para un equipo que va tercero. Lo queráis mirar como lo queráis mirar. No, sí, defensivamente. Se ha acabado. El otro que día tenemos que mejorar en ataque. Os lo compro. Pues es que pero es que el ataque... El ataque es de cabeza, que de todas maneras es un treball. Esto lo sacamos, Victor, hombre. No, nosotros no hemos solventado los problemas del equipo, pero hemos que animen y es una cuestión pues, de treball técnico y táctico. Y ya está, Muy bien. Y agafar experiencia. Vale, bueno, vale. Requena, hobby de tres, no entra, es el lanzamiento, el rebote para Arcos. Entramos ya en los últimos dos minutos de partido. Sí, de partido, no estamos en el tercer cuarto. 48-62 de partido, que lo estáis viendo y a lo mejor alguno dice, ¿este qué dice? ¿Va a acabar el partido? ¿Así? Pues sí, así va a acabar. Arcos, sigue Arcos, el balón que la tiene Alba D'Alejo, sacan para afuera, ese es Arturo Fernández, tirito a tabla. Arturo Fernández al final se va a ir y a falta. Su número. Pues sí, importa pero, quién, por acciones quién como, pero por acciones como esta. Acciones como esta, tirito a tabla. Pero no ha sido el mal del equipo, le han parado bé durant. Ara ja pues son minuts sols i... Yo creo además que nos ha afectado muchísimo, lo ha dicho antes César y lo dije el otro día, el tema COVID nos ha matado. Sí, es posible, sí. O sea, es posible, nos no, ha matado. Y esto solo puede ir a mejor. Sí. Y con un equipo tan joven solo puede ir a mejor. Y además es un equipo, no hay nadie lesionado, solamente Bordes. Es el mismo equipo del principio, es un equipo joven, que tiene calidad, que tiene un buen entrenador. ¿Lo van a sacar? No, denme caso. Claro. Hobby, superando la línea de medio campo para conectar con Alejandro Vera. Ahí está Vera, peleando como un jabato. Le rodean entre cuatro. Cuatro al final se la quitan. Eso es. Sí, cuatro. Sí, sí. Ha pasado una igual en el fútbol. El Tabernes, que iban todos de rojo, eran todos rojos rodeando a uno que iba de azul. ¿A qué te suena eso? Los rojos rodeando a los de azul. Una cosa tremenda. Y aquí está pasando igual. Los una de rojo acaban. Porque va a ser al revés. Sí, pero otra vez ha vuelto a pasar. No van de azul, van de morado, pero como si fueran de azul. Otra vez, los rojos. Nos están dando la tarde. No, coño, que el Tabernes va de rojo. Mira, no me miréis así, a ver si no voy a poder hablar. Me han regalado un chaleco y un cardigan rojo, güey. No, así te verán. Es el día del rojo, güey. ¿Así? No, pero es verdad. Ya hay pocas personas que le agrame clavarse en charcos que a Santi Roca, ¿eh? Sí, gracias. Gracias. Yo no lo hubiera dicho mejor. Gracias. Pero mira, son cosas que me salen y las es tengo un que demo de, Santi, bueno, te gusta la polémica, ¿eh? No me gusta nada. Yo soy un tío tranquilo. Alba D'Alejo como Alba D'Alejo. Mira lo que tranquilo está tirando. Una y dos para adentro. 48-65. Claro, ya, 13, ya van el junior. No, 13 no. Y ahí sin el junior, sí, 17 puntos. Me he despistado y nos hemos ido a 17, ¿eh? Pero bueno, he disimulado bien, ¿no? Estaba ahí hablando de mis cosas y no se ha notado. Que nos hemos ido a 17. Kobe remontando, sacando. Requena, penetrando. Vera, fajándose. Otra vez Clayhan. ¿Quién tira, señor? El balón para Requena, levántate, por Dios. Ahí va Requena, se queda, bueno, no tocó ni el aro. Hobby en la lucha. Tres tirs millors y acabar fent un mal tir. Sí, y han acabado pues, el balón llegándole al que tenía más prisa por tirar. Y encara ni había tens. El problema es que... Ya van a chiquis. Bueno, recuerden... Pensaba que tenía main stems y ha hecho una mala parada en el tiro. Recuerden pero que... Pero bien me echamos el balón. Recuerden sí. Que el mar... Perdón. No, es que ya me estáis los dos buscando, ¿eh? Sí, sí.
Es un complot. Marc, es un complot. 44 segundos. Sí, es un complot. Sí. Recuerden que el maratón del deporte hoy en Telesport culmina con la gala del deporte, Marc. Efectivamente, a partir de las 9:30 podrán ver ese reportaje especial, bueno, que hemos hecho con muchísimo cariño a personas importantísimas del deporte local y comarcal. A las 9:30, pero seguimos aquí en este Ángels Visión frente a la Nucía. Bueno, este año dan algún premio o algo, alguna mención. ¿De qué? ¿Las fallas? No. Estaba pensando, me ha fallado el subconsciente, estaba pensando en aquellos directos. No hay directos de fallas, de aquellos que hacíais. Alguno habrá, alguno fallas, cuando de se organiza un evento. Sí, del Día de los Premios, o de la ofrenda, que había. ¿Qué pasa cuando arribe Mars? 6 horas, pues bueno, tenemos por lo menos el baloncesto. ¿No? En el partido. Dime. Que estén. Que Arturo Fernández se va a la Soba Mitjana. ¿Te parece esto reseñable? Ya estarán Diu y Dero, ¿no, Marc? Sí, perquè en parla que l'enfrena bé, però al cap i a la fi... Al final se van a ir a 20 puntos. 17 punts en estos dos tirs lliures anotats. Bueno, 19 abajo. A ver si vamos a 50. Al final la diferencia va a ser la acorde con la puntuación del equipo. Bien, mira, los 50. 50 puntos. Bueno, pero les hemos dejado en 67. Se van a ir tocados, ¿eh? Se van a ir tocados. De la ala, como tú. Se van a ir tocados. Se van a ir tocados porque. No, es verdad, 67 puntos. Ya, pero. ¿No os empeñéis en ver lo negativo? Bueno. Ya Wendy, ¿no? Sí. Faremos el balance. Quedan 28. Quedamos de treball per fer y. Obvio. Bueno. También mucho margen de mejora. También, sí, es evidente. Pero torno a insistir que el equipo a la mateixa no. No té ningú jugador que li aporti oficialment Puskler. Está claro. Hernández, yo te quiero decir una cosa, va a acabar el partido con esta diferencia, te quiero decir una cosa. No se les puede achacar falta de interés, de ganas, de actitud, ¿eh? No, eso nada. Y eso me parece que, primera, honra a los jugadores, porque cuando no saben las cosas, lo normal es bajar los brazos. Y este equipo no ha bajado los brazos. No, el entrenador tampoco. No lo consentiría, ya también. Sí, está claro, pero aunque tú no lo consientas, puede pasar. Y ya te puedes poner a gritar que tu equipo baja los brazos Pero tendrá mérito el entrenador. Pero yo valoro mucho la actitud de los jugadores que se han retirado al descanso con unas caras de mataos y ahora están pues peleando hasta el final con esa desventaja que hay en el marcador y honrando al público que les está viendo desde sus casas. Hernández, de 3, anota. Este es el único. 53, pues sí, está pues eso, recuperando el nivel. Pues ya tenemos una cosita. Si Hernández ha recuperado el nivel, pues aleluya. Ahora falta el resto. 53-67, se lo hemos contado en Telesafor. Ganó la Nucía, Lucentum la Nucía, este partido. Extraño, raro, decepcionante si quieren. Que acaba con una derrota abultada, con un marcador paupérrimo por parte de los gandienses, pero con reflexiones a realizar en los próximos días y mucho trabajo por delante de un equipo, repito, creo yo, con mucho margen de mejora y muy tocado después del parón por el COVID. César Bañuls, sí, resumen final. Yo torno a repetir el mateix. Queda ara un període de treball. No sé si extrapolar-lo a l'any sencer, perquè bo, això del bàsquet dona moltes sorpreses, però és de veres que l'equip ha de trobar el seu camí. Ara mateix, oficialment, és un autèntic desastre, és un erial, no n'hi ha on agarrar-se sol. Joan Hernández és l'únic que té capacitat de generar algunes cistelles des de la línia de 3 i l'equip, Jovi, ara Requena, han d'entrar i han de ser part important d'aquest equip. Que no li perd la cara als partits, que defensa i reboteja, però dominant dos dels quatre aspectes que solen donar-te ritme, no és capaç de dominar els rivals. Ara ha jugat contra dos rivals de la part alta, però són dos rivals de la part alta que en altres anys havien sigut de la part baixa. Ara nosaltres estem en el rol d'equip d'eixos equips que venien així, com l'Aldaia o no sé, no se m'ocorrixen més. Però, bueno, és una situació nova per al club, és una situació nova. Per a Víctor Rubio i anem a veure els propers partits quina cara li trobem a l'equip. Solo l'Aldaia. Bueno, me referís perquè era l'equip on jugava a l'Herrequena. Muy bien. Pau. Jo vull quedar-me en els aspectes positius. Gràcies. Que algun ha hagut, per exemple, en els dos últims partits hem encaixat 67 i 68 punts respectivament. Hem de seguir creixent des de la defensa, estem bé a nivell defensiu i a nivell de rebot, però en atac els percentatges que tenim i conforme estem jugant en excés de bot
y no buscar les ventajas on les pueden tindre, ens està causant aquestes derrotes. És començar a treballar, buscar situacions de xoc on puguem anotar amb més facilitat i a partir d'ahí l'equip anirà creixent. Bueno, pues el equipo que irá creciendo y que esperemos que así sea, porque bueno, yo creo que hay un margen de mejora importante. Está Marco Oliva ya buscando a Víctor Rubio. Queremos escuchar al técnico hoy, a ver qué análisis hace, si va hacia lo positivo, si va hacia el reproche. Yo creo que va a ir a lo primero, porque insistir más en la situación yo creo que tampoco hace bien a nadie. Y bueno, yo creo que ahora lo que hay que hacer es recuperar anímicamente al grupo, insistir en las cosas buenas. La actitud a la que hacíamos referencia anteriormente es la principal baza cuando defiendes, y estás defendiendo bien porque tienes actitud. Y es verdad que mentalmente ahora el equipo está un poco bastante colapsado, y esto muchas veces hay momentos en el partido en el que es muy complicado afrontarlo. Ya está nuestro compañero Marco Oliva con Víctor Rubio, el técnico de... Bueno, gracias, Santi. Estamos con Víctor Rubio una vez más. 53-67, números bajísimos para un partido. Bueno, sonará extraño, pero hoy hay 3.000 millones de errores, pero no tengo peros para el equipo. Es decir, hoy soy el único culpable y el equipo lo ha intentado todo. Es muy difícil. Ha habido un momento durante el último cuarto que estaba pensando en un símil pugilístico, ¿no? Y yo no hago más que decirle a ellos que sigan trabajando atrás, que llegará nuestro momento. Esto es como si estoy en el ring y tranquilo, los deportes de combate está guay porque de vez en cuando yo también pego. Si solo me pegan y me dicen que aguante, que algún momento yo voy a pegar alguna y nunca pego, pues llega un momento que es complicado. Hoy hemos tratado de esperar nuestro momento, hemos sido más maduros de lo habitual, hemos estado con todas nuestras tonterías, pero el equipo ha hecho otra vez números buenos detrás, se ha mantenido en partido gran parte del partido sin sensaciones, hemos hecho 18 de 66 en tiros de campo. Creo que cualquiera de los partidos de mi hijo infantil superan igual el porcentaje, y entiendo que para el equipo es muy complicado estar jugando siempre con esas sensaciones, pero hoy no se han ido y han querido y lo han intentado. 17 rebotes de ataque. Bueno, mea culpa, me toca levantarlos, me toca trabajar, y hoy sí he visto por lo menos algo donde cogerme y tratar de sacarlos de ahí, que es mi obligación ahora. ¿Qué es ese puntito positivo? Cuéntanos, ¿dónde te puedes coger? Pues que el equipo entienda que por lo menos atrás podemos ser un equipo un poco más sólido. Hoy lo de la zona, cualquier equipo con experiencia solventa el problema que nos ha creado el número 10 metiéndose en medio de las dos líneas, pero nosotros no somos ese tipo de equipo y nos cuesta, aunque pidas tiempo muerto, aunque expliques, necesitamos trabajar eso, no decírselo a alguien en un tiempo muerto que lleva 15 años en la liga y le dices tal cosa, la ajusta y se soluciona. No, necesito llevármelos al entreno, trabajar lunes, martes, miércoles, jueves y llegar al sábado y esperar que lo hayamos podido hacer. Por fin llega un momento de estos, ¿no? Por fin llega una semana normal que parece que llevamos, bueno, parece que es una eternidad lo que llevamos sin tener una semana normal. Parece que esta ya será normal y ya se podrá empezar a programar el fin de semana que viene. Sí, lo único que me preocupa es que hemos generado, y es habitual, yo soy el primero súper ambicioso, generamos grandes expectativas cada año, independientemente de lo que pase. Aquí todos los años cambiamos de proyecto, de jugadores, de equipo, de presupuesto, de tal, y siempre se espera estar arriba. Este año ha sido mucho más llamativo, que las cosas no han empezado como esperábamos, y creo que eso nos está empezando a pesar. Y yo quiero quitar ese peso, que se vaya solo a mi espalda e intentar liberarles ahí. Bueno, pues no te quiero molestar más, Víctor, que ya te toca. Dime. Solo una cosita más. A César me sabe mal porque te había prometido que hoy te íbamos a endulzar un poco el día. Sabes que me voy jodido por eso. Me hubiera gustado dedicarte esa victoria. Bueno. Nada, qué grande. Gracias, Víctor. Bueno, Víctor Rubio, entrenador del Unichpel Basket Gandia. S'han acabat, el partit ha acabat amb aquest marcador avoltat per part del Units pel Bàsquet Gandia. Nosaltres ens despedim, però no se'n vagin, perquè no s'acaba això encara. Nosaltres ens despedim d'ací del pavelló, però ja saben, portem comptant-li l'última setmana, les últimes setmanes.
perquè avui hauria d'estar celebrant-se eixa 42 gala de l'esport, que no s'ha pogut fer, ja saben, que per la pandèmia de la Covid, perquè no hi ha hagut competicions, perquè bueno, no podrien juntar a tots els esportistes importants que hi hauria al Teatre Serrano. Per tant, nosaltres hem volgut fer un reportatge molt especial parlant amb esportistes passats, presents i futurs, parlant amb tècnics i també amb persones de l'Ajuntament i de la Generalitat sobre l'esport de Gandia. Així que no se'n vagin, perquè en res comença aquest programa especial de la Gala de l'Esport, que culminarà amb aquest curtmetratge preparat també per l'Ajuntament de Gandia de la cita de gala. Nosaltres ens despedim del pavelló, però us deixem amb aquest programa especial de la Gala de l'Esport.